<laughs> Fíjense, aquí tengo el micrófono y no me acordaba. Fíjate, para que vean lo antiguo que es este sistema que tengo ahorita. Este sistema que tengo ahorita, tengo un montón de meses que no lo usaba. Nomás era picarle un botón y ya funcionaba. Pero bueno, vamos a, a reiniciar esto como si fuera la primera vez. Chicos, les doy las más cordiales bienvenidas a la última clase del semestre, la última sesión que vamos a tener ustedes y yo. Eh, como dice el título de la miniatura, no es bait, es real. Te voy a revelar trucos para, para este examen. Vamos a resolver los reactivos por medio de truquitos. Obviamente también vamos a verlo con un aspecto un poco más de... También de explicar los detalles de cada uno. Pero esta es la última clase, chavos. Esta es la última clase y la verdad quiero agradecer a toda la gente que me apoyó desde el primer inicio de... Me acuerdo de la primera transmisión que, que hicimos. Eh, yo hice este, este canal hace ya unos cuatro años aproximadamente, pero lo increíble de este canal es que empecé con el Politécnico en el año 2020. Probablemente ustedes no, no lo sabrán, pero el examen del IPN en el 2020 se ejecutó en agosto, más o menos como a mediados. No fue en la etapa de junio como ahora se está ejecutando, debido a, pues, al, al cobicho, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que estaba en mi casa y estaba viendo que mucha gente estaba como, como con la necesidad. De, del IPN, o sea, de, me daba cuenta que inclusive miraba la guía 2020 y decía: A la vez, estos ejercicios de matemáticas son realmente complejos. Yo esto lo miré en la universidad, o sea, jamás lo vi en la prepa. Y dije: Wow, creo que di en el blanco, porque una de las cosas que admiro mucho del IPN es la, el nivel de matemáticas que utiliza. Y me encanta, me fascina. Cada vez que veo una guía del IPN, te se los juro, me, 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 se me pone la piel chinita, me emociono, me vuelvo loco, digo: Wow. Ahora qué ejercicios van a venir en la guía, ¿no? En la nueva guía. Y eso me emociona porque realmente noto que la calidad educativa en cuestión de, de ciencias es bastante alta en el, en el Politécnico. Y me atrevo a decir esto, digo no es por, por decir que, que toda la gente opinará lo mismo, pero pienso que la matemática más complicada de toda la parte de la República Mexicana está en el IPN. O sea, los mejores matemáticos puedo atreverme a decir que son del IPN, pero a lo mejor puede que esté equivocado, ¿verdad? Porque sabemos que también depende mucho del estudiante, pero me he dado cuenta que las guías, siempre donde predomina mucho la matemática es en el IPN. O sea, si no es cálculo diferencial, cálculo integral, que son las dos materias que me encantan, de hecho son mis, mis favoritas, por encima de razonamiento, por encima de álgebra, por encima de trigonometría, me fascina el cálculo, es como como lo que yo siempre quise aprender en mi vida, ¿no? Fue como, como que me, me casé con ellas, me casé con, el, con, con, el, con los cálculos diferenciales e integral. Obviamente me gusta mucho la materia de la universidad, por eso es que elegí la carrera de ingeniería. Y pues ahora te voy a compartir lo último que me queda para poder ayudarte a que tengas un, un espectro más sobre el examen. Eh, esta clase en vivo obviamente tiene la intención también de que veas cuál es la dificultad real del examen. Y te lo digo esto porque me tomé la libertad de crear esta clase con base en ejercicios que son muy similares a exámenes que eran del año pasado. Yo, afortunadamente, he podido presentar el examen del IPN en cuatro ocasiones diferentes: una en 2019, otra en 2021, no, dos en 2021 y la, la escolarizada el, pues la, la, la el mes pasado. no Y te puedo decir que ha cambiado mucho el nivel. Me acuerdo cuando el examen era presencial, todavía en el año 2021, y era papel, ¿no? Tenías el cuadernillo y escribías y todo el rollo. Ahora el examen ya es online, o sea, fíjense que tan drásticamente cambió el sistema de un, de un año para otro. Y la verdad es que el, la dificultad cambió bastante. No todas las preguntas son complicadas, pero sí me di cuenta que sí es, se exige mucho ahora el IPN. Ahora el IPN como que dice, ah, te voy a poner algo más pesado. Pero, como no quiero asustarte, no quiero ponerte tampoco en que, en que te sientas como mal por, por esto, te voy a compartir lo que yo aprendí a lo largo de estos, que son desde que me metí al IPN, son prácticamente tres años ya de, de estar aquí dentro de, del, del mundo, de, del universo del IPN. Y estos reactivos realmente te van a ayudar mucho a, a que comprendas cómo es el nivel real del examen. Y te vas a dar cuenta que, pues, algunas preguntas no son complicadas, algunas son muy sencillas, otras sí van a requerir un poquito de tu de tu intelecto, pero pienso que muchas de ellas las vas a poder contestar sin ningún problema. Así que, de nuevo, gracias a todos, chavos. Gracias por, por su cariño, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Digan a sus papás que también les agradezco mucho que Que les den la oportunidad a ustedes de estar en, en la comunidad de sus casas o en donde quiera que se encuentren en el trabajo, etc. Porque realmente esto lo hago con, con toda la disposición de ayudar a la gente. Sabemos que, que yo vendo cursos para el examen de ingreso al IPN Pero ahorita no es lo importante Entonces, Lo importante es que los que estemos aquí Estemos ya pues un poquito más tranquilos Y con la, la paciencia y la energía que se necesita para el examen Y recuerden algo muy importante, chavos El hecho de que tengan un examen de admisión No significa que se les va a acabar el mundo Ni se les va a caer tampoco la vida No, no, se, no se acaba la vida en un examen de admisión Entonces hagan lo que puedan Traten de entender lo que puedan Yo sé que vamos a empezar aquí a... a a leer los comentarios de la gente. Y recuerden que los exámenes empiezan a partir del jueves. O sea, ya quedan menos de 24 horas para la primera aplicación. La primera aplicación se va a ejecutar a las 8 de la mañana. Entonces, vamos a, a darle con todo. ¿Sale? Entonces, chicos, por última vez les digo, gracias. Gracias por todo. Así que, vamos a iniciar. Espero que estén listos. Ya les puse ahí, en, la, en el chat. Les puse ahí, el, digo, en el chat, les puse ahí un, una, un, una encuesta. Obviamente todavía no hay que contestarla porque todavía no estamos en... <laughs> todavía no, no he puesto la primera pregunta, pero pues para que sepas, ¿no? Que vamos a, a ir poniendo reactivos. Y bueno, vamos a ir, vamos a poner aquí las, las preguntillas. Vamos a ver cómo está aquí la, la situación. Voy a irte poniendo preguntas de matemáticas. Sí, entonces aquí te va a aparecer cada pregunta, ya sabes cuál es mi dinámica, ¿no? Te pongo la pregunta, te doy un minuto y medio más o menos para no exagerar mucho con, con el tiempo y tú pues me vas a ayudar a, a responderlos sin problemas, ¿va? Para que no te sientas como que, ay, qué gatitos, que no, no, o sea, al contrario. Así que bueno, chavos, ahí está la primera pregunta, intente responderla y ánimo, que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, que gane, gane el mejor. Así que bueno, vamos a ver qué tal se pone este... Este encuentro con ustedes y yo, esta última oportunidad. Recuerden que el examen del poli es el jueves, el viernes y el sábado. Les pido, chicos, compartir este video, regalarme un super pulgar arriba, suscribirse al canal, porque se va a poner bueno. Y todavía les voy a decir algo que no les había comentado. Chicos, hay una mega clase, no solamente hoy, sino mañana también. Pero la de mañana dura 14 horas. La de mañana va a durar 14 horas, chavos. 14 horas. ¿Saben lo que significa eso, chavos? ¿Saben lo que significa 14 horas en vivo? Les voy a compartir el enlace de, de esa mega clase. Solamente lo que tienen que hacer es registrarse ahí directamente en, en, esa, en, ese, en ese link que les voy a dejar ahorita como comentario fijado. Se registran y van a tener acceso tanto al material en PDF de esta mega clase como también acceso a las clases. Mañana a partir de las 11 de la mañana se van a empezar a impartir materias de matemáticas, de comunicación, de física, de química y de biología. Obviamente impartidos por el equipo de Univetas, todo el profesorado de ahí, del de Univetas va a estar bueno, va a estar buenísimo. Entonces, preparados, chicos, porque se va a poner muy, muy buena la clase de mañana, así que aquí les voy a dejar el, el enlace del registro. Así que Ahí se los voy a poner justamente. Ahí está la liga. Y listo. Ahí los que quieran registrar, chavos, esa clase va a ser gratuita. Ahí, por los, la gente que, que pidió que fuera de todas las materias, va a iniciar mañana a partir de las 11 de la mañana. 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos fue con este reactivo el 1. Terminar el, uno. el terminal elemento que continúa en la siguiente serie. Siempre, chavos, siempre en este examen, siempre, siempre les van a pedir este tipo de cosas. Es clásico en el, en el examen del IPN, chavos. Es clásico que en el examen del IPN siempre van a poder tener acceso a este tipo de preguntas. Es segurísimo que este tema siempre va a aparecer. Se lo juro. Las cuatro veces que he hecho el examen, siempre te ponen preguntas de estas. Siempre. Sucesiones numéricas. ¿Y cómo va el comportamiento? Bueno, aquí eh, observo algunos patrones interesantes. ¿no? A simple vista pareciera indicar que entre el 5, el 3, entre el 8 y el 5, entre el 13 y el 8, entre el 21 y el 13 hay un patrón definido. Y la verdad es que no lo hay. No, por lo menos no, no, no existe. ¿Por qué te lo comento? Mira, te lo voy a, te lo voy a hacer saber. Para descubrir cuál, cuál es el siguiente elemento de la sucesión, basta con que revises, por ejemplo, el número 8. El número 8 es el tercer elemento, el que está en la tercera posición. Si te das cuenta, el 8 proviene de la suma de 3 más 5. ¿Te fijaste? Podríamos opinar exactamente lo mismo. Si aquí, por ejemplo, sumáramos el 5 con el 8, nos daría 13. Si te das cuenta, o sea, aquí podemos nosotros asegurar que 3 más 5 te da 8. Pero si lo hago ahora, si lo hago ahora, aquí... 5 más 8 me da 13. ¿Te fijaste? Si seguimos con ese patrón, 8 más 13 te da 21. Entonces, eso significa que el siguiente elemento, la suma quedaría entre 13 y 21. Que eso es igual a 34. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería el inciso C. A esta serie, me imagino que la has visto alguna vez. Se le llama serie de Fibonacci. Este señor, verdad? Que fue el. el culpable de todo esto. Fue un, fue un matemático italiano. Sí, fue un matemático italiano. También se le conoce como Leonardo Bonacci. Pero pues ahí se así le pusieron el. el, el este. A este compañero, a Leonardo Bonacci. Él, por medio de esa sucesión o esa secuencia, descubrió que muchos patrones en la naturaleza existían a partir de esa serie. No sé si han escuchado al grupo Tool, que es un grupo de rock progresivo. Eh, hay un álbum que se llama Lateralus, donde las canciones o algunas de las canciones de ellos está basada en esa serie de Fibonacci. O sea, el patrón rítmico que sigue las canciones de Tool. Tiene que ver con la serie de Fibonacci. Muchas eh, flores que hay en la naturaleza tienen una forma, una estructura que van así y siguen patrones de la serie de Fibonacci. Hay muchas cosas muy interesantes. Les recomiendo mucho investigar eso. A mí como me gusta mucho la música, eh, especialmente la música de rock, les puedo recomendar mucho Tool. Y ese, y hay una canción donde la secuencia se nota luego luego que sigue el patrón. ¿Cómo es la serie de Fibonacci? Te preguntarás Porque seguro la, la, quisiera, la quisiera saber Mira, te la voy a presentar La serie de Fibonacci es así 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 Y sigue el patrón Solo que aquí no te muestra Si te das cuenta los, los primeros elementos Pero sigue la misma secuencia Mira 0 más 1 1 Por ejemplo, ¿no? Luego 1 más 1 2 Luego 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y ya todo lo demás es historia, ¿no? Entonces, así es la secuencia de Fibonacci, en este orden va. Entonces ahí te puedo recomendar para que te des cuenta de eso. Inclusive hay un video de, de Alvinch, que es un youtuber colombiano, que sale con Julio Profe, donde explican esa, esa etapa de, de la serie de Fibonacci. Entonces, está, está cool, está muy cool esa, esa referencia. Pero sí, en efecto, la respuesta correcta es... Sí. Vamos a ver. Entonces, como pueden ver, hasta aquí aprendes un poquito de cultura general. Vamos a empezar ahora a ver la otra, la otra opción correcta. All right. Vamos a la pregunta número dos, que es la siguiente que está acá. Este reactivo, chavos, recuerdo que me venía en el examen, cuando presenté el examen, eh, un examen complementario en el año 2020. Venía este reactivo igualito, igual así, igualito, así, igualito. Este de momento este es extraído de la guía. O sea, todos estos reactivos que tengo aquí son extraídos de la guía física. Digo, para que no piensen que. Ven que... ahí, ahí están. Alright. La, la secuencia es infinita, ¿eh? La secuencia es súper infinita, súper, súper infinita. Ahí está. Dice, si ¿el examen tiene más dificultad que la guía? No, justamente eso es lo que quería decirles el día de hoy, ¿no? La verdad, el examen es mucho más sencillo que la guía. Así es. Entonces, para que se den cuenta que hay reactivos que vienen en la guía que pueden venir en el examen. Se los comento porque también encontré varios reactivos de esta guía de año 2022 que vienen en el examen de mayo pasado. Entonces, ahí está esa parte muy interesante, ¿no? Dice Gabriela... Tadeo, profe, si mañana no puedo entrar a las 11, ¿puedo entrar después? Sí, sí, se queda guardado esa transmisión para la gente que se registre, sí, así es. Dice Luis, profe, tuve 91 aciertos de 130 en los simuladores de Univetas. La armo, claro que la armas, amigo. Está súper bien, súper bien, súper bien. Así que felicidades, felicidades. Estamos aquí, dice el pingüino de los planetas. Saludos, saludos, amigo. Vamos a ver, dice: si se continúa rellenando la cuadrícula como se muestra en la figura, ¿cuántos cuadros deben rellenarse en la cuadrícula 11? Aunque tú no lo creas, esta es una secuencia numérica. Neta, es una secuencia numérica. Se ve muy impresionante porque ves un montón de cuadros y te asustas porque es que tengo que contarlos todos porque si no los cuento me voy a volver loco. No, ¿Qué voy a hacer? Pero la verdad es que es una secuencia numérica bastante interesante. Y digo yo, muy interesante porque sí, sigue un patrón bastante cool. Mira, Fíjense. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí pueden observar que tenemos una especie como de tres elementos aquí. Aquí tres elementos. Y luego acá tenemos cinco elementos, ¿verdad? Y luego aquí tenemos nueve elementos. Se fijan, llevamos nueve. Y luego aquí tenemos. 7 y 6, 13. 13. ¿Qué pueden observar ustedes de este patrón? Si se fijan, aquí se van acumulando como una especie de, de L's. Y este espacio se deja libre. ¿sí? ¿Se deja libre? Ahí. ¿Cuánto hay de diferencia aquí? 3, 5, 9 y 13. Aquí el incremento va a estar de 2. Y luego de 4. Y luego de. ¿Qué el número sigue? Número 4 también. ¿no? Ahí está. 4 también. Son 9. Aquí a ver si no me equivoqué. 7 y 6. Ok, 13. 9 y aquí son 3. De ahí está. 4 y 4. Ahora. ¿Por qué es importante lo que acabo de mencionar? Bueno, se dieron cuenta que aquí no conté estos cuadros. No me conté estos que están aquí, no los conté. Esos cuadros no los conté porque son como, son como números que los van a sobrar ahí. Nada más los voy a indicar para que sepas que luego los vamos a, a considerar en el cálculo. Si se fijan, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces significa que en el siguiente solamente se va a llenar aquí un cuadro acá y un cuadro acá. Si seguimos con esa secuencia, aquí va a haber otra L invertida. Aquí. Y obviamente en el siguiente, pues va a haber otra vez espacio azul y azul. Como dice que son cuadros de 11 por 11, ¿qué significa 11 por 11? 11 por 11 significa que son 10 renglones por 10 columnas. Este recuadro que está aquí o esta cuadrícula. Pero si te dice que es de 11 por 11, quiere decir que se le va a agregar una cuadrícula abajo. Aquí una, una hilera y otra columna aquí. Para formar el 11 por 11. Entonces aquí se va a formar otro 11 por 11. Órale, perfecto. Entonces esa parte también es importante, considerar esa última parte de la secuencia. Ahora, quiere decir que en esta, de hecho, se va a llenar completamente. Se va a llenar completamente. Si nosotros seguimos con el patrón que te acabo de definir ahí, que va aumentando de poco a poco, ¿sí? podemos percibir algo, chicos. Aquí se ve muy rara la secuencia: 3, 5, 9 y 3. ¿Y saben por qué? Porque aquí debí haber contado únicamente un cuadro, nada más uno: este. Y aquí debí haber contado los que eran de 2 en 2, para que así la secuencia tuviera más sentido. Y yo le pusiera acá más 4. Fíjense esta analogía. ¿eh? 1 más 4, 5. 5 más 4 son 9. 9 más 4 son 13. Entonces significa que la secuencia es una secuencia de tipo aritmética. El siguiente elemento se le va a sumar 4 y van a ser 17. Y en el último, que está aquí, este último, pues se le va a sumar otros 4. Y te va a quedar cuánto? 21. Entonces, nosotros vamos a sumar todos los cuadrados rellenados, todos. Y con eso vamos a llegar a la respuesta correcta. Ah, bueno, te voy a acumular todo esto. Todo esto. Y además voy a sumar los cuadros azules. ¿Cuántos cuadros azules tengo? Tengo aquí cuadros azules 5 y 5, tengo 10. Tengo 10. O sea que voy a sumar 10 más todo esto y con eso vamos a obtener el total de cuadrados. ¿Sí? O el total de cuadrados. Así que truche con esto. Aquí fíjense bien, vamos a sumar. 1 más 9 son 10. Más 10 son 20. Son 20. 13 más 17 son 30. Llevamos 20, son 50. 55, 55 más 21 son 76 en total. Todo lo que se llenó fue 76 en total. Y de seguro te preguntarás, mmm, es muy interesante, es muy interesante esta, esta situación. Si te fijaste, el patrón que siguió este problema fue un patrón que pareciera que fue una eternidad ¿no? fue una eternidad porque tuve que sumar una tras otro tras otro tras otro tras otro y sí y sí es un es fue un desastre todo lo que tuvimos que hacer para llegar a ese punto todo el desastre que tuvimos que hacer ahí pero aquí viene la pregunta del millón de dólares no habrá alguna otra forma más simple habrá una otra forma más sencilla habrá otra forma en la cual no tenga que batear tanto y la verdad es que sí y eso lo define la secuencia que le llaman a algunos la secuencia de Gauss. Te explico en qué consiste. Cuando tú quieres encontrar la suma de, de, un, de, una, de una secuencia numérica, que es una secuencia que va incrementando de, de a partir de uno en adelante, se utiliza una fórmula muy interesante que es esta: n por n más 1 entre 2. Ahí está. Esa es la, la fórmula de, de Gauss. Donde n representa, en este caso, el número de elementos en la secuencia. Como tenemos una cuadrícula de 11 por 11, de 11 por 11, lo que hay que hacer es simplemente elegir: ok, si es una secuencia de 11 por 11, vamos a tener 11 diferentes elementos. Si se fijan, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son las 11 hileras. Entonces, n vale 11. En el momento de sustituir, aquí te queda 11 multiplicado por 11 más 1, dividido entre 2. ¿Esto cuándo te da? Aquí, haciendo los cálculos rápidos, sería 11. Aquí sería 12 entre 2, te da igual a 6. La suma te daría 66. Este número corresponde a todos los que son de color verde. Todos los verdes son estos. Y los 10 restantes son los números que quedan desbalagados, que son los cuadrados azules. 5 aquí, 5 acá. Entonces nada más se los sumo directo y listo. Llegas a la respuesta correcta. Y esta fórmula puede aplicar, inclusive si esa cuadrícula aumentara demasiado. Sí. Y ya, con eso prácticamente quedaría. ¿no? Y ahí está. Con esta fórmula, chavos, le salvo la vida. Fácil. O sea, con esta fórmula pudiste solucionarlo de una manera sencilla y rápida. Y ahí está, 76. Llegas a la misma respuesta. Me dice si te gustó este, esta ecuación. Esta ecuación de la fórmula de... le llaman la fórmula de Gauss. Porque resulta que Gauss cuando le, de niño supuestamente le dijeron que tenía que sumar los números del 1 al 100... Muchos niños en esa época, pues, lo hacían de la manera tradicional, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí tú tenías esta secuencia numérica. Muchos sumaban 1 más 2 más 3 Y lo hacían de forma lineal, pues. Entonces, ¿qué pasa? Gauss dijo, creo que es más sencillo si cuento los extremos. Por ejemplo, 1 más 100, 2 más 99... 3 más 98, 4 más 97, 5 más 96. Y así voy contando cuántos pare cuántas parejas yo puedo juntar. Y pues obviamente él se dio cuenta que podía juntar 55 parejas. Digo 50 parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente está haciendo que, que se relacionen 1 con 100, 2 con 99. Entonces dijo, ah, mira, más fácil. Si yo sé que los extremos van a sumar siempre 101, pues nada más lo que hago es multiplicar 50 veces 101. Y con eso obtengo ya la respuesta correcta. Y él dijo, ah, pues sí, verdad, tiene, tiene muchísimo sentido eso. Bastante. Entonces nada más 101 por 50 y obtengo la cantidad de 5.050. Qué loco, ¿no? Y ahí donde fue que, que esa, esa fórmula se pues inventó. Bueno, esa fórmula se, se, se diseñó para que pudiera de alguna manera llegar a la respuesta. Y ya, con eso literalmente llegas a la... A la opción correcta. Que también, de hecho, con la fórmula de Gauss se puede, se puede llegar a la respuesta. Porque aquí, por ejemplo, si sabes que son 100 números, son 100 números, puedes poner aquí 100 por 100 más 1 entre 2. Entonces aquí te quedaría 100 entre 2, 50 y 100 más 1 son 101, que es lo mismo que tienes aquí. Por eso puedes llegar a esta parte. Ahí está. Sin ningún problema, chavos. Así lo puedes lograr con la fórmula de Gauss. Así que felicidades. ¿Eligieron la respuesta correcta? Creo que sí, la mayoría llegó a esa respuesta. Así que ahí está. Por eso acuérdense que esos son reactivos muy similares al examen. ¿De acuerdo? Perfecto. Vámonos ahora a la siguiente pregunta, que sería la tercera. Vamos a ver. Ahí está. Tercera pregunta. Recuerden, chavos, si les gusta este live, compartan este video, suscríbanse y regálenme pulgares arriba para seguir creciendo este proyecto. Y mañana la megaclase, ¿eh? mañana va a haber clases de comunicación física, química y biología y, y otra vez de mate. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Número 3. También te preguntan mucho acerca de este tipo de, de problemas de figuras. Dice Diego Chávez, profe, ¿el curso SuperPro se acaba el día del examen o lo seguiré teniendo más tiempo? Sí, todos los que tengan acceso a SuperPro lo, lo van a seguir teniendo. No worry. Sí, no se preocupen por eso. De hecho, les comparto aquí la lista de aciertos mínimos. Si les interesa ver los, los aciertos de, del IPN, vamos a compartirlos acá. Aciertos carreras IPN. Si tienen interés en los puntajes del de año pasado, los de este año todavía no salen porque pues, estamos todavía en... Pero si eso, ahí pueden ver los aciertos mínimos. Ahí está. No, la clase, la mega clase no tiene costo, es, es, es gratuita. Sí, sí, es, es gratuita de la del IPN. Feliz cumpleaños, Cristal, Lara, que te la pases muy bien, que sigas cumpliendo más años, que te la pases muy bien con tu familia. Un abrazo muy fuerte. Así que no te preocupes que, el, que te puedas divertir el día de hoy. Hoy es tu día, así que te mando un fuerte abrazo y dile a tus papás que, que te felicito también. Profe, por donde vivo pasa muy seguido a la basura y hace mucho ruido. ¿Cree que me causa algún problema durante el examen? No, no creo. No, no creo. La verdad, no creo. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué se refiere con vista superior? Imaginemos la parte superior, pues la parte de arriba, ¿no? Cuando hablamos de superior, nos referimos a la parte de arriba. Vista de arriba. Vista de, de, de águila, ¿no? Aquí se puede observar que si vemos de arriba, podemos ver patrones de tipo rectangulares. Entonces, si viéramos la figura desde arriba, viéramos rectángulos. Este que se ve como un plano inclinado también se miraría como si fuera una especie de rectángulo. ¿Por qué? Porque tú lo estarías viendo de arriba hacia abajo. Es como, como cuando ves tus pies. Entonces, ¿qué vas a observar? Vas a observar. Vas a observar estos cuatro. Y por supuesto, también vas a observar este otro. En total vas a ver cinco cinco rectángulos en la vista superior: 1, 2, 3, 4, 5. Y la única opción que tiene esa misma vista es el inciso A, el mero inciso A. Las demás están súper engañosas, así mala onda, súper engañosas. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, el inciso B te hace creer que este rectángulo que está aquí, que es el donde está la rampa, se ve un poquito más grande, y la verdad es que no. Porque si te fijas, la rampa termina exactamente a la misma altura que la otra, que la otra parte del prisma. Entonces, por eso no, no, no puede haber un, un extra, ¿no? La del C, pues no tiene sentido tampoco porque aquí dice que son tres en la parte de acá. Que sí es cierto, pero el problema es que son dos del mismo tamaño y aquí lo tienen de diferente tamaño. Entonces, por eso no puede ser la C. Igual acá, ¿no? El D, pues no puede ser porque aquí dice que son dos y aquí son tres rectángulos. Entonces, por esa razón, así quedaría, ¿no? ¿Por dónde se llegará la mega clase? Sería en el canal de Univetas, pero les van a enviar este, el, el enlace en privado por correo electrónico. Por eso les recomiendo que se, que, que se registren a la, a la página para que les llegue el enlace. Le va a llegar temprano ese enlace. Así que vámonos. Vamos a la siguiente pregunta. Este estuvo fácil, ¿no? Estuvo bastante sencillo. Vamos con la pregunta que sigue. Pregunta número 4. Álgebra siempre viene en el examen, chavos. Y ecuaciones siempre les van a preguntar solución de ecuaciones, sistema de dos ecuaciones. Dice G, a ver qué me está diciendo por acá. Alejandro Zárate, una pregunta. ¿Va a haber ecuaciones logarítmicas? Sí. El año pasado te preguntaban de ecuaciones logarítmicas. El simulacro que iba a regalar por los 2.000 likes de la clase anterior, te llega por correo electrónico, Rey. No, no lo mando yo, lo manda el equipo de univetas. Más al ratito le van a llegar. Yo también te quiero mucho, Sans 54. Profe, ¿para el examen solo hojas blancas? Sí, Ram, sí puedo usar hojas blancas. Víctor Manuel, profe, ¿está difícil cambiarse de turno? La verdad no estoy enterado sobre eso, ¿eh? ahí te la debo. Dice, profe, ¿puedo dejar carg cargando mi computadora mientras hago el examen? Sí, Jimena, sí, sí puedes. Sí, sí puedes. Muy bien, vamos a ver qué rollo. Profe, ¿se puede usar lápiz y papel en el examen? Y si se puede, ¿cómo puedo evitar que se confunda con un dispositivo? No, no te lo van a detectar como otro dispositivo, Héctor. Así que tú ten la libertad de usar la, la, el papel y lápiz. No pasa nada. Profe, ¿qué hago si se me va la luz o el internet durante el examen, Valeria? Si se te va la luz, espérate que se restablezca y luego lo reportas a soporte. Ellos te van a compensar el tiempo perdido. No te preocupes. Dice Alejandro Tunales, hola profe, yo me quedé en la uni gracias a sus clases y repasos. Alejandro, muchísimas felicidades, que te vaya muy bien. ¿no? All right. Vámonos pues a la pregunta 4. Encontrar el valor de dos números cuya suma es 230, si se sabe que uno de ellos es equivalente al triple de otro. Aquí puedes descartar muy fácilmente las respuestas justamente realizando multiplicaciones en cada opción. Por ejemplo, si multiplico el 58. Por 3 me tiene que dar igual a 72. Cosa que no es cierto porque 8 por 3 te da 4. Entonces ya falló. No, no es cierto. Entonces no es el A. Igual aquí, 57 por 3. Sería 7 por 3, 21. No, no es esta tampoco. Entonces tampoco es esta, ¿no? Vas. Luego, aquí hay que multiplicar, ¿no? Aquí que hay que multiplicar. Sería 5.8. 58.5 por 3. Aquí pues a lo mejor tendremos que multiplicarlo de una forma tradicional. No pasa nada. Total, si no da el C, pues va a ser la D, ¿no? 3 por 5, 15. 3 por 8, 24. Y una son 25. 3 por 5, 15. Y dos son 7. Y aquí nos damos cuenta que es un decimal, no es cierto. Entonces fíjate, por puro descarte llegamos a la respuesta correcta, que es la D. Acuérdate de, de mis palabras para que no se te olvide el día del examen. Si ya descartaste, si ya descartaste tres opciones de cuatro, ya ganaste tu acierto. Acuérdate de esta frase, por favor, el día del examen para que no se te olvida. ¿sí? Para que no se te vaya a olvidar. ¿sí? No se te vaya a olvidar. Si ya descartaste tres opciones de cuatro, ya no tienes que comprobarlo. ¿Por qué? Porque obviamente ya te diste cuenta que de las cuatro opciones, tres ya no funcionan. Entonces, por puro sentido común, ya nada más tienes que preocuparte de decir, ok, la respuesta que me quedó es esa. Y ya quedó fácil. Así que, ahí está. Y así si lo quieres comprobar, pues te invito a que multipliques 57 por 5. Digo, 57.5 por, por 3. Y vas a llegar a esa respuesta. Y así, pues vas a comprobar lo que te acabo de decir. No te va a dar esos 172.5. right. Ahí está. Profe, la cámara en el examen, solo que me vea yo. Sí, Irán. Sí, así es. Así es. Dice... Pueden tomar agüita durante el examen y comer un pequeño dulce. Sí, Alejandro, eso es correcto. Néstor Hernández, profe, ¿para qué sirve, para qué funciona la opción revisar simulador? Eso es para poder ver cuántas preguntas has respondido de las 130. Y así no se te pierde ninguna. ¡Saludos al profe! ¡Pedro! ¿Cómo estás, Pedro? El profe Kimikao aquí anda a un ladito de mí. Ahorita te vienes para acá para saludar a la, a la gente. Para que invites a la mega clase. All right. Bueno, vamos ahora a la pregunta número 5. Dice, GOGPG ¿es necesario tener auriculares conectados como marca en los requisitos de la convocatoria? No, fíjate que no, con el puro micrófono interno es suficiente. Con bueno, el puro micrófono es suficiente. El que viene interno. Le digo porque yo lo voy a usar en el examen. ¿Sabe si la plataforma tendrá examen? No, Axel, no, no va a tener este calculadora. No se permite ningún tipo de calculadora. Dice Andrea, profe, si ¿sí puedo agacharme para hacer mis ejercicios? Claro, por supuesto. Santiago Cervera, profe, ¿puedo usar lentes en el examen? Claro que sí puedes, por supuesto. Saludos al profe Pedro, ya se fue. Ya se fue a su casita, sali animó. Así es. Profe, me preocupa cálculo. Si sí, es muy difícil. Ahorita te vas a dar cuenta cuando llegamos a esas preguntas. Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Cómo funcionan los ejercicios mínimos? Dice Alan Armando. Fácil. Dependiendo de la cantidad de eh, preguntas correctas que tengas en el examen, esa es la cantidad de aciertos que tú vas a obtener. Es así de simple. Una pregunta bien contestada, un acierto. Y ya, una pregunta mal contestada significa cero. O sea, no te van a quitar puntos, simplemente no te lo van a contar. ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Expresar en lenguaje algebraico la ecuación que representa la siguiente expresión. Ojo aquí, lenguaje algebraico también es un tema que siempre te preguntan en el examen. ¿eh? Siempre aparece un reactivo de estos. La medida de los lados de un cuadrado, si su área es 7 veces la medida de uno de sus lados. ¿Qué significado tiene esto? Para empezar, aquí nos habla de una figura geométrica, que es el cuadrado. Dicho cuadrado, sabemos que tienen lados desconocidos. Es decir, aquí le vamos a llamar simplemente x. Los cuatro lados son iguales, ¿verdad? Y luego menciona que su área es siete veces la medida de uno de sus lados. ¿Cuál es el área entonces de un cuadrado? El área de un cuadrado, el área de un cuadrado es multiplicar lado por lado, es decir, x elevado al cuadrado, porque aquí al multiplicar las bases sus exponentes se suman, uno más uno, dos. Pero dice que el área es equivalente a cuánto. Dice que equivale a qué? A 7 veces la medida de uno de sus lados. X es representado como la medida de un lado del cuadrado. Entonces aquí tenemos una ecuación interesante, chavos. El área del cuadrado es 7 veces la medida de ellos. Entonces, aquí lo que hago nada más es mandar ese 7x del lado derecho al lado izquierdo. Y olala, nos llegamos a topar con la sorpresa de que la opción correcta. ¿Verdad? La opción correcta es inciso A. Ahí está. ¡Param! Y por lo tanto. ¡Qué raro, chavos! Contestaron inciso D. Qué loco, ¿no? Hubo, hubo como un, una especie como de. de, de locura ahí, chavos. ¿Por qué contestaron la D? Tengo curiosidad por eso, ¿no? Si me marca 80 como puntaje mínimo y saco 81, la armo para entrar a la carrera. La verdad, la realidad, Aldo Armando, de esto es que no siempre el puntaje que ves en la página se va a cumplir para el puntaje de la próxima convocatoria. O sea, esta. Porque como todavía hay gente que no ha presentado el examen pues vamos a saber las estadísticas después del examen. Por eso las estadísticas son de eventos anteriores o de años anteriores. Por eso es muy difícil de predecir, pero sí tratar de aproximar más o menos cuántos puntos piden. Hay puntos que suben un poquito y otros que bajan un poquito. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos ahí como, como referencia. ¿no? Entonces, ahí se tomaría eso como, como tal. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿no? Dice, ¿es necesario mostrar el entorno en el examen? Fíjate que no es necesario. Si no te lo pide la plataforma. Y listo. ¿Sí? ¿Por qué menos? Ah, porque como estaba sumando del lado derecho, pasa restando al lado izquierdo. Es que la regla del despeje, ¿no? Y ahí está. Pero ahí quedó, ¿no? Así que ahí, ahí se puso, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, chicos. Vamos a ponerla acá. Reactivo número 6. Qué raro que hayan puesto la D, chavos. Qué raro que hayan puesto la D en esta, en esta pregunta, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Número 6. Siempre te ponen problemas de regla de 3, de regla de con proporciones directas o inversas. Esto siempre te lo van a preguntar, siempre. Siempre te lo van a preguntar. Dice Miguel Ángel Santiago: ¿Tenemos que romper la hoja de ejercicios al finalizar el examen? Sí. Cuando la cámara esté aquí, como ahorita, vas a agarrar la hoja y la vas a romper en 64 partes iguales. O sea, la vas a hacer añicos prácticamente. Enfrente de la cámara para que, obviamente, se pueda, se pueda llegar a, a identificar que esa. Que se vea que la rompiste, pues. Para que cuando te graben durante el examen sepan que, que sí hiciste eso. Caleb dice: ¿habrá, ¿Habría algún problema si detrás de mi computadora hay una ventana? Al momento de mostrar mi entorno me lo podían contar como irregularidad. No, no hay ningún problema, porque entendemos que las casas pueden tener ese tipo de, de fachadas y que no pasa nada. ¿Y por qué se tiene que romper la hoja? Porque se puede tomar como si estuvieras copiando el examen y se lo vas a pasar a, a otra persona. Por esa razón. ¿Cuánto tiempo antes de entrar del examen se puede entrar? Mm, se puede a la mera hora. O sea, no se puede antes. Se puede exactamente a la hora que te tocó. Si fue a las 10, a las 10. Si no la rompes, pues puede que te anulen el examen, Omar. Puede que te cancelen el examen y pues ya no vas a entrar al poli. Esa es la verdad. Profe, ¿se debe ver lo que utilizas para resolver el examen? No, no necesariamente, pero pues obviamente te van a pedir que muestres, si es que te piden que muestres el entorno y pues eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, si tienes que ir al baño, Axel, nada más avisas en la cámara. Con el micrófono activado y que te vean, ¿no? Así es. Una constructora necesita contratar albañiles para que construyan una barda en 10 días. Si se sabe que dos albañiles terminarían la barda en 15 días y que cada uno se le paga 150 por un día, ¿cuánto dinero necesita la constructora? O sea, indirectamente aquí te está pidiendo cuántos, cuántos albañiles voy a contratar para poder terminarlo en menos tiempo, porque aquí está diciendo que con dos lo acabas en 15. Pero tú quieres acabarlo antes de los 15 días. Entonces, primero tienes que saber cuántos albañiles y ya después de eso calculas su salario. Este es un típico problema de proporciones inversas. ¿Y por qué inversas? Te explico. Se sabe que, se, que en 15 días se avientan el trabajo dos personas. Entonces, en 10 días, por puro sentido común, Obviamente, si quiero acabar mi trabajo en menos tiempo, tengo que contratar a más personas. Y esto lo sé, te voy a poner un ejemplo. Siempre digo esta, esta referencia porque me da mucha risa. Siempre aquí me dicen que, que, que meto a mis exnovias. Y es que sí, la neta, mis exnovias me han dado mucho aprendizaje a lo largo de toda mi vida. Imagínate que, que juntas a todos sus exnovios o todas sus exnovias. Yo, por ejemplo, puedo juntar a, a, a dos de mis exnovias. ¿no? ¿Saben qué? Vamos a hacer las paces. Quiero que, por favor. Me ayudan a pintar la casa. Así, con brocha y todo. Pintan la casa. Tienen 15 días para que lo terminen. No sabes qué. Mejor quiero que lo terminen en 10 días. Y ellas se enojan, me dicen, oye, pero ¿cómo quieres que terminemos el trabajo en 10 días si solamente somos dos personas? Contrata más. Busca a otras exnovias y por favor inclúyelas al, al equipo. Pues sí, ¿verdad? Si contrato a más exnovias, van a poder pintar mi, mi, mi nueva casa. Y lo van a acabar en 10 días. Entonces, eso se trata la regla de 3 inversa o la proporción inversa. Entonces, aquí por esa razón, una. Si quieres que se acabe en menos tiempo, pues voy a tener que contratar a más personas. Y ya. Entonces, ¿cómo se resuelve una regla de 3 inversa? Muy fácil. Solo tienes que multiplicar de manera horizontal los datos de arriba y los datos de abajo. Y después de multiplicarlos, los vas a igualar en una ecuación. Por ejemplo, aquí son 15 por 2, son 30. Y esto es igual a 10 por X. ¿no? Está. Entonces aquí, como el 10 está multiplicando para despejar la ecuación, voy a pasarlo dividiendo. 30 entre 10, ¿no? Entonces X tiene que ser igual a 3. Aquí, afecto, aquí aplico un poquito de espejo, ¿no? Entonces 3. O sea que con 3 albañiles, con otra exnovia que contrate más, la armamos. La armamos, ¿no? Ahora viene la pregunta: ¿cuánto les voy a pagar a, esos, a esas tres exnovias? ¿Sí? ¿Cuánto lo vamos a pagar? Bueno, como sabemos que estos tres cobran al día 150 pesos ¿sí? por día, y obviamente el trabajo lo van a terminar en 10 días. Pues obviamente, vamos a multiplicar tres albañiles por su salario por día. ¿Y cuántos días van a trabajar? 10, ¿verdad? Eso te va a dar igual a cuánto? Esto te va a dar igual a $4,500. Pesutes. Eso es lo que va a requerir la constructora para poder cubrir los gastos de esos 10 días de trabajo, de esos 3 albañiles, y listo, ahí está. Dice Lu, profe, no podemos regresar a una pregunta después de pasar la verdad. Afortunadamente, Lu, sí se puede. En este examen del IPN les dieron la bendición de que pueden ustedes regresarse a preguntas anteriores, inclusive brincarse preguntas. El, la misma plataforma les va a indicar ahí que la pregunta si la contestaste o no. Si la contestaste, se va a marcar como una tachita, como tachando la pregunta. Y si aparece sin la tacha, significa que todavía no la has respondido. Así es. ¿En serio tengo que romper la hoja o es sarcasmo? No, no es sarcasmo, de hecho es real. Si quieren, les enseño un tutorial de cómo romper hojas. Sí, sí. sí. Dice: mando mensaje al WhatsApp de Univetas para la clase de mañana. Nada más regístrate al enlace que les dejo aquí, chicos, en la, en la descripción. Regístrense para que puedan acceder a la clase de mañana y les va a llegar por correo electrónico esa misma mega clase. ¿Cómo es que me voy a meter al examen? ¿Solo dentro de la página donde descargamos el navegador? Sí. Ahí directamente en territorio. Así es. Si mi computadora es de escritorio y la cámara es fija, pues mientras no te pida que la muevas, pues ahí la dejas, ¿no? No tienes que, por qué preocuparte. Así es. Muy bien. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Chicos, recuerden llegar a la. a compartir este video, por favor. Les comento también, chavos, que. Si llegamos, si llegamos a los mil a los mil, a los mil este, espectadores en vivo, les voy a regalar un examen simulacro. Un examen simulacro completito del IPN. Uno. Si llegamos a los, a los mil espectadores en vivo. Es más, si llegamos a los mil espectadores y llegamos a los mil likes, se lo regalo. ¿va? Y todavía, si quieren, se las pongo todavía más chidas. Si llegamos a los mil espectadores y a los mil likes, les bailo una canción. La que ustedes quieran, les bailo con una coreografía tipo TikTok. Y les doy otra clase en vivo mañana. Mañana. Otra clase en vivo mañana, así como a esta hora. ¿Va? Entonces ahí ustedes pongan el reto, ¿no? A ver, ¿qué tal? Vamos con ecuaciones. Ahí va. Así que ya tienen el reto activado. ¿eh? Tienen que ser mil espectadores y mil likes. Y tengo que tomarle la foto yo directamente aquí a la, a la transmisión. Tengo que ver que digan usuarios simultáneos mil, me gusta mil. Y les regalo el examen, regalo una clase mañana y les bailo vale una coreografía. La que ustedes quieran. ¿no? La que ustedes quieran. Así que compartan, pulgares arriba y ya saben, suscríbanse. Bien. Entonces, hallar el valor de X en la siguiente expresión. Dice Rosita López, profe, ¿puedo poner una lámpara para que ilumine mejor mi cara? Es que mi cuarto es algo oscuro y no lo puedo hacer en otro sitio. Sí, sí puedes, Rosita. De hecho, yo también voy a tener una lámpara el día del examen. No hay ningún problema. ¿En dónde dice que hay que, que, hay que temperatura? Temperatura las hojas, profe. Ah, romperlas. Lo que pasa es que. Eso te lo dice en la página de Territorium. Ahí lo puedes encontrar en los, en los tutoriales. ¿no? Que baile la pelusa. Ah, sí, ¿cuál es la pelusa, chicos? ¿Cuál es la pelusa? <laughs> la pelusa. El baile de la anita. También, el que ustedes quieran, el baile que ustedes quieran. Muy bien, vamos a ver cuánto nos da este 7. Es el valor de X. Fíjense, en ese tipo de reactivos. Puedes tú despejar el valor de x, pero yo te recomiendo, para que sea un poco más sencillo, que tú sustituyas directamente los datos de x. Como realmente son datos numéricos enteros, pues convendría realizar una sustitución. Por ejemplo, en inciso a. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Si x vale 6, entonces aquí quedaría 3 más raíz cuadrada de 6 más 3 igual a 6. Vemos si se iguala, ¿no? Aquí quedaría 3 más... Raíz cuadrada de 9 sería 3, 3, ¿no? Prácticamente. Entonces, 3 más 3 es 6. Y ya miren. Con pura sustitución directa llegamos a la respuesta correcta. Así de fácil vienen las preguntas. ¿eh? ¿La clase de mañana podría repetirla después? Sí, Sandra. Sí, no hay ningún problema. La puedes ver otra vez. Sí, claro, Gustavo. Te paso a la página de Territorium. Esta es la página de acceso al examen real, ¿no? Bueno, pues vamos aquí, ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con esa, con esa guerra de likes, chavos? Uva, 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 bombón, dice. <laughs> la de Tilín, ándale también. Jair Romero, profe, si en mi simulacro no me aparecía la cámara al hacer lo que puedo hacer. Tienes que comprobar que la cámara te funciona, ¿eh? Porque si no te pueden cancelar el examen por no aparecer en el mismo. Entonces, sí es recomendable que que lo hagas por tu bien. Por el bien de todos tienes que aparecer en el examen. Perfecto. Ahora sí, vámonos para acá. Mañana, ¿qué hora comienza la clase? A las 11 de la mañana. Horario de México, Mac. Algo para los nervios, Chris. Mira, te voy a decir algo, Chris, para que me escuches sobre esto. Ah. La vida puede ser a veces muy complicada. Sí sabemos que hay muchos problemas que se viven actualmente. Yo también los tengo. Créanme lo que, soy una persona que a pesar de que hago lo que me gusta, yo también tengo muchos problemas y unos muy gruesos, pero pues aquí no los ando contando. Lo que sé es que vale la pena, fíjate, sí, vale la pena vivir, vale la pena intentar cosas. Porque el hecho de tener la oportunidad de despertar, ver la naturaleza, ver a las personas, Convivir con gente, ver que hay algo más allá que una computadora, que un teléfono, que un TikTok, te quedas como que no manches, de que me estoy perdiendo, que me estoy enclaustrando aquí nada más en un dispositivo. Puedo salir a caminar, o leer el pasto, o leer los árboles, apreciar la naturaleza, ver a los animales. Hay muchas cosas que se pueden apreciar sin necesidad de, de ser tanto alardeo, ¿no? Y, y también. Todos nacimos por alguna razón. Yo tengo esa fiel creencia que todos nacimos por alguna razón. Y tenemos algo que nos llena, algo que nos hace sentir especiales, como te lo puedo decir yo. Creo que no me dedicaría a otra cosa por el momento sino a esto. Y la verdad es que me gusta mucho. Me encanta, me fascina esto. Entonces, creo que realmente vale, vale mucho la pena vivir. Te lo digo yo, honestamente, porque yo también a veces he tenido esos pensamientos, pero digo, no, 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 no. Prefiero a lo mejor intentarlo y así no me arrepentiré nunca de haberlo hecho. Así que aquí seguimos, aquí seguimos. Así que no hay problema. El logaritmo del cociente de dos números positivos es igual al logaritmo del dividendo menos el divisor. Esto algebraicamente se expresa. Chicos, esta pregunta, aunque sea muy sencilla, creo que es importante mencionarla. Porque, aunque te lo diga algebraicamente, yo te voy a mostrar que el día del examen... ¿sí? El día del examen te pueden preguntar tres propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, aquí dice que el logaritmo de un cociente de dos números positivos es igual al logaritmo del dividendo menos el divisor. O sea, es una resta. La opción A tiene esta virtud. Está explicando literalmente lo que dice ahí. Hay otras dos que les recomiendo mucho que se memoricen. Que son estas. Las que son de producto se suman, por eso el inciso B es incorrecto. Solo cuando son productos, sí se pueden separar en, forma, en formato de suma, ¿no? de sus factores. Otra propiedad muy interesante es esta otra: el logaritmo de P elevado a la N, o sea, el argumento P tiene un exponente N, puedes tú agarrar ese exponente y pasarlo multiplicando al logaritmo de P. Estas tres propiedades, amigos, grábenselas muy bien. Muy, pero muy, pero muy bien. Porque se las van a preguntar en el examen. En el examen pasado, me lo preguntaron. Entonces, te lo recomiendo porque te lo van a preguntar. Entonces, estas tres propiedades, chicos, son fundamentales en el examen para logaritmos. Y listo. Así que recuerden que vale mucho la pena vivir, chavos. Vale muchísimo la pena vivir. Y yo los quiero mucho. O sea, toda la gente que está aquí los quiero mucho. Honestamente, no hay mejor satisfacción que verlos crecer, que verlos intentar las cosas. Porque eso es lo que a fin de cuentas, lo que te vas a llevar no es el dinero, ni las pertenencias, ni la parte del, del, de lo que es físico. ¿no? Te vas a llevar lo que viviste, con las personas que viviste, con las experiencias, con las cosas que tú lograste para tu propio bienestar. Eso es lo que te quedas al final. Ya después, ya pasará lo que tenga que pasar. ¿no? Pero por el momento hay que, hay que seguir intentando. Sí, Arlet, siempre vienen las tres, así es. Bueno, vamos a poner aquí. Reactivo número. ¿Qué sería el 9, ¿no? Yo también los quiero mucho, amigos. Yo también los quiero mucho. Vamos a ver qué onda. Profesor, ¿cómo puedo ver mi horario si perdí mi hoja de registro, usuario y contraseña? No te preocupes, mira. Está bien fácil. Te vas a meter a este enlace que te voy a compartir ahorita. Y ahí te va a preguntar tu fecha de nacimiento y tu. ¿cómo se llama? Y tu nombre completo. Mira, te lo voy a poner ahí. Nomás selecciona bien la, la convocatoria. Dice modalidad escolarizada. Te lo voy a pasar para que la veas. Ahí está, mira. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es el número 9. Vamos a meteros un poquito a geometría y trigonometría. Profe, ¿el software detecta si mi laptop tiene conectado un monitor externo? Sí, 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 de, precisamente tiene, tiene ese pequeño problema este, David Hernández. Igual si quieres, contacta soporte para que te eche la mano con respecto al monitor externo, porque sí te lo detecta. Sí. Pia Cobain dice, si al entrar al examen se puede contestar luego, luego, o va a haber un reconocimiento facial y el lugar donde me encuentro. Pues depende, eso va a ser aleatorio. Entonces... Tú entra y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Profe, el navegador ya está preprogramado en el navegador. Digo, el examen ya está preprogramado en el navegador o aparecerá el melodía. Va a aparecer el, el melodía del examen. Sí. No, no, Santiago, no puedes escuchar música. No. no, no puedes. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo vamos con esos likes? Acuérdense, la meta es llegar a, a mil espectadores y a mil likes. Y yo tomarle foto para eso. Les voy a regalar un examen simulacro completo y les voy a regalar también un baile de TikTok, un baile acá chido, el que quieran y una clase mañana también. Una clase mañana. Va a, haber, va a haber tres premios, chavos, tres premios. ¿Qué más pueden pedir? Sí, Leonardo, se va que lo vas a subir otra vez. Saludos a a Jocelyn y a Abigail, gracias también por sus palabras, chicos. Yo también los quiero mucho. Las quiero mucho también a todos. Vamos a ver cómo nos va con este reactivo. Dicen, si tangente de A es igual a 1 sobre 75, punto 0.75, ¿cuál es el valor de coseno de A? Bueno, en esta parte nos pide encontrar una razón trigonométrica a partir de otra. Para ello, te voy a, primero, a, a, a mostrar, pues, eh, de dónde pertenece esto. Resulta que las razones trigonométricas se utilizan en figuras conocidas como triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo, chicos, es aquella figura de tres lados y de tres lados y de tres ángulos, ¿sí? cuya característica principal es que uno de esos ángulos interiores equivale a 90 grados. También conocido como ángulo recto. Ángulo recto. De ahí el nombre de triángulo rectángulo. Triángulo significa tres ángulos. Y uno de ellos es rectángulo. ¿Te das cuenta? Tres ángulos y uno es recto. Esos tres lados tienen nombres especiales. El lado más, más grande, el de mayor longitud, que es, está opuesto al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. Yo lo voy a llamar hip. Hip, como, como por ejemplo, con un borracho le da hipo. Hip, hip. si ¿Sí, no? Nunca has visto a un borracho cómo como de repente se ahoga en su, propia, en su propio estado de ebriedad. Bueno, eso, ahí. eso es lo que pasa con un borracho. Luego. El ángulo puede estar aquí arriba o aquí abajo. Por lo general el ángulo siempre está aquí abajo. ¿eh? En este caso lo vamos a llamar ángulo A, ¿no? Ahí está, porque no lo conocemos. Y justo el ángulo de 90 grados está formado por dos lados desconocidos. A eso se les llama catetos. Y cada uno de ellos tiene un nombre especial. Por ejemplo, para, para vista del ángulo A, este cateto que está aquí está enfrente del de ángulo A. Se le llama cateto opuesto o CO. Y el que está justamente a un lado o enseguida se le llama sea o también conocido como cateto adyacente. Entonces aquí te voy a poner la nomenclatura para que puedas revisar lo que significa cada una de las abreviaturas. Cateto opuesto, hipotenusa. Cateto adyacente. La palabra adyacente significa a un lado, justamente como la letra A, ¿no? A un lado. Y bueno. ¿Qué tiene que ver los nombres de los, de los catetos y de la hipotenusa y el ángulo con tangente y cos y todo eso? Ah, resulta que hay una relación que se puede dar entre las longitudes del triángulo rectángulo y esas funciones. Los cuales le llamamos, a algunos casos les gusta usar mucho el socatoa. Que es como una regla mnemotécnica para poder establecer cada lado, cada relación de cada función con sus longitudes del triángulo pero también yo uso la historia del borracho y su coca cola la cual si se acuerdan cuando el borracho está tan ebrio que quiere una coca cola bien fría dice coca coca i -i. se fijaron? coca coca pues la coca cola el refresco y luego pues a repetir esa frase coca coca hip hip es el i -i. entonces el borracho tiene tantas ganas de tomarse una, una buena Coca-Cola bien fría, heladísima, casi congelada, y pues está nervioso por eso. ¿Y qué significa el hecho de que diga Coca-Coca Hip-Hip? Significa que voy a encontrar la relación justamente de esas razones trigonométricas. Mira, como puedes ver, el Co entre Hip significa seno, seno de A en este caso. El K entre Hip se llama coseno y el co entre k significa tangente. De ahí viene el socatoa. Seno opuesto sobre hipotenusa, ¿te fijaste? Se dividen. Coseno adyacente sobre hipotenusa se dividen. Tangente opuesto sobre adyacente se dividen. Órale. Y con esto podemos nosotros establecer los valores que tú tienes ahí. Como por ejemplo tangente, tangente se ve evidente que equivale a 1 entre 0.75. Y esto es igual a qué? Igual a cateto opuesto y cateto adyacente. Ah, o sea que 1 equivale a cateto opuesto y 0.75 equivale a cateto adyacente. Entonces aquí puedes poner en el triángulo esos datos. El CO equivale a una unidad y el CA equivale a 0.75. Ahora aquí viene un truco. Ya sé que te tiene mucho rollo, ¿no? pero es para, para poder explicarte el truco. El truco es que obviamente, pues vamos a tener que calcular la hipotenusa para poder nosotros calcular el coseno, porque resulta que el coseno se representa como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ya que conocemos que el cateto adyacente equivale a 0.75, pero no conocemos la hipotenusa. Pero sabes una cosa: ya tenemos la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque para empezar, en ningún momento mencionamos que había valores negativos. Esto por lo general ocurre en los cuadrantes 2 y 4 de un plano cartesiano. Pero como no está hablando de ningún cuadrante y además todos los valores son positivos, es muy probable que esté hablando precisamente de un cuadrante número 1. Entonces, no es la opción B ni tampoco la D. Y aquí, por puro sentido común, podemos observar que el 0.75, o sea, el cateto adyacente está en la parte superior. Entonces eso nos queda como única instancia tomar como respuesta correcta el inciso A. O sea, no hay necesidad de calcular la hipotenusa porque con las puras opciones podamos llegar a esa conclusión. Y ya. Y ya con eso. ¿no? Dice, si quedo en el poli le regalo mil pesos. No, no me regales nada. Nada más regálame la satisfacción de que entraste al IPN. Ese es el mejor regalo que tú me puedes dar, al igual que muchas personas que están aquí. El mejor regalo que ustedes me pueden dar, chavos, aparte de sus likes, de sus compartidas y de todo lo que me van a estar apoyando, que ya llevamos 800, muy bien, vamos bien, es que quedes en el IPN y que hagas una buena vida para ti y para los tuyos y que ayudes a la comunidad y que ayudes a los demás. Eso es suficiente. No, no te pido realmente eso. Nada más te pido que hagas una buena vida para ti y para los demás. A los que vienen, sobre todo, pobres niños. Entonces, fíjate, ¿cómo le, cómo, le, ¿cómo le hice para calcular este dato sin calcularlo? Pues con las puras opciones múltiples. Así de sencillo. Claro, este valor se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Pero si te das cuenta, realmente sería muy tardado tratar de calcularlo con el teorema de Pitágoras. Sería demasiado tiempo el que tenemos que invertir. ¿no? Entonces, eso sería una mejor satisfacción. ¿no? Pero bueno, ahí está. Todo el rollote que te tiré era para explicarte por qué esa sería la respuesta. Sí, así vienen en el examen, así es. Vamos a poner aquí la siguiente pregunta. Vamos a ver. Muy bien amigos, vamos ahora a la siguiente amigos, a la siguiente, siguiente pregunta número 10. Uf, también preguntas de estas siempre vienen, áreas entre dos figuras. Ahí me pregunta María Andrea que dónde sale el 1.25, ¿no? Eso lo puede sacar con Pitágoras, pero lo saqué de las respuestas, pues. Lo intuí por las mismas respuestas. Dice Marisol Guzmán: yo ya quedé gracias a sus videos y tips. Gracias, profe. Gracias a ti, Marisol, por pasar a saludar. Un abrazo. Perfecto, Diego. esperamos que sigas buenos pasos. David, perdón. Saludos a Pablo Axel, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Dice Mil MG, profe, tendrán problemas si fumo cigarros durante el examen y lo contarán como irregularidad. Perdón si lo respondió, ya sepas, pues me trajo mi celular. Mira, yo creo que mejor evítate la molestia de fumar, sobre todo porque no me gustaría que te lo cancelaran por eso. Aguántate unos tres horas y ya luego si quieres fumas, ahorita, obviamente no apruebo el hecho de que fumes, ¿verdad? Pero no lo hagas en el examen, por favor. Dice Paco Franco Toski, ¿dónde puedo contactar a soporte técnico? Yo tengo el mismo problema, tendré un monitor externo porque el de mi laptop no se ve muy bien del todo. En la misma página que te compartí aquí, la del, ¿cómo se llama? La de Territorium, ahí puedes contactarlos en un chat. En cuanto entras de tu lado inferior derecho, ahí viene una, un globito como de chat. Y ahí puedes platicar con ellos de eso. Sí, claro, si quitas la pantalla externa only and lost, si sí, no hay ningún problema. Mac Aglar dice, en el examen hay una parte que dice revisar preguntas hasta abajo. En el examen real también le damos que sí, sí, porque te vas a dar cuenta cuántas preguntas dejaste sin contestar o cuántas preguntas o cuántas sí pudiste responder. Muy bien. Vámonos pues, vamos a la pregunta número 10. Un círculo de dos unidades de radio se encuentra dentro de un cuadrado de seis unidades de, de lado. Determina el área sombreada en unidades cuadradas. Aquí podemos observar que es como si hubiera llegado un taladro, o sea, teníamos un, un cuadro de madera a lo mejor, y llega un, un cuate con un taladro y dice, vamos a hacer un orificio de este tamaño, de este vuelo. Ahí, ¿qué está pasando? Al hacer ese orificio... Prácticamente lo que haces es cortar, ¿no? estás rebanando parte del área y rebanar parte del área para dejar únicamente esta parte implicaría una resta, una resta de áreas. Entonces tenemos que restar el área del cuadrado con el hoyo que le hicimos con la circunferencia. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Bueno, si te fijas aquí dice que el lado del, de ese bendito cuadrado equivale a seis unidades. Entonces recordamos el área del cuadrado, es lado por lado o simplemente 6 al cuadrado. Esto restado a el área de la circunferencia. ¿Cuál es el área de la circunferencia? Es, si el radio vale 2 unidades, sabemos de antemano que es pi por 2 al cuadrado. O sea, pi por radio al cuadrado prácticamente. Entonces todo esto nos quedaría igual a cuánto? Ya después de hacer ciertos cálculos, 6 al cuadrado son 36 menos... Pi por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado son 2 por 2, 4, multiplicado por pi. Si observas, ninguna de las respuestas pudiera aparentar que sería una respuesta correcta, pero si también me doy cuenta, en la respuesta del inciso A, puedo multiplicar 4 por 9 y 4 por menos pi, y llego a la famosa cantidad de 36 menos 4pi. Por lo tanto, la respuesta correcta coincide perfectamente con el inciso A. ¿Te fijaron? Son exactamente equivalentes. Además que las otras tres no bueno, tienen sentido, ¿verdad? Entonces por eso no puedo llegar a una respuesta que no tengas ahí, ¿no? Dice Mac. ¿por qué que vengan algunas preguntas del examen? Sí, algunas sí pueden venir, pero para descubrir cuáles son, esa es buena pregunta. Dice Suburban Dreams, dice yo hice el examen el año pasado y venía esa pregunta y también le salió a muchos amigos. Es una pregunta que se, que se repite mucho, ¿ya ves? ¿Qué onda? Mil, dice, gracias, profe, me encontré sus videos y me animo a regresar a mis estudios. Ojalá me que, por supuesto que sí, yo también te deseo lo mejor de lo mejor. Mucho éxito, eh. No vayas a fumar el día del examen, por favor. Y si lo puedes dejar, mejor. Cuida mucho tu vida, estás muy joven para eso. Saludos a Cris Ordóñez, gracias también a ti, cuídate mucho, un abrazo, te. Erika Salazar, profe, la cámara de mi computador no sirve. ¿Tendría algún problema si utilizo alguna externa? No, de hecho es recomendable usar una webcam externa. No pasa nada. Así es. Así es, así es. ¿Puedo usar mouse inalámbrico? Dice Evelyn Jiménez. Sí. De hecho, yo también voy a usar mouse inalámbrico. Tengo uno aquí, mira. Mouse inalámbrico. Reactivo número 11. Alexis dice: Entonces, mañana solo me meto a Univetas y ya puedo entrar a la mega clase. No, te tienes que registrar. Ahí te lo dejé en el, en el comentario fijado, este, Alexis. Todos se tienen que registrar independientemente de si son parte del curso de Univetas o no. Esta pregunta, chavos, esta pregunta venía el año pasado. Esta es una pregunta que a mí me tocó exactamente el año pasado. Esta pregunta. Está bien interesante esta pregunta. Súper interesante. Neta, neta está, Es una de las preguntas más pro que he tenido del IPN. Son de las que más me ha gustado por el tipo de, de nivel que maneja. Impresionante. Impresionante. Está super, super, super cool. Uah. Wow, es una locura, amigos. Es una locura, una locura. Vamos a ver cómo les va con esta pregunta. Esta pregunta está muy, está muy chida. Dice: ¿Dónde puedo checar que mi cámara y micrófono sirvan bien? ¿En la misma plataforma de, de, de Territorium? En cuanto entras a, a, a tu sesión, vas a encontrar ahí un, una cámara y un micrófono en tu lado superior derecho y ahí puedes verificar. Ahí te lo pongo. No te estoy regañando, no te estoy regañando, nada más te estoy recomendando. ¿sí? ¿Cuál es el arco mayor? Dice. Ok, el arco mayor, chavos, se refiere a esto. Aquí sabemos que hay dos puntos en común, ¿no? son, son dos rectas tangentes aquí. Entonces, el arco mayor es aquel que tiene justamente esa curvatura de mayor longitud. A eso se refiere. Entonces dice que las líneas AB y AC son tangentes, o sea que pasan por un punto nada más de la circunferencia, cada una. Y el arco mayor equivale a ese valor, que son este, 220, o sea que ese ángulo, que se llama ángulo central formado... Entre ese arco equivale a 220. Equivale a 220. A eso se refiere. Y por supuesto, pues. Obviamente, el, el, otro, el otro ángulo que está aquí, que es este que está acá, ¿sí? es menor, ¿verdad? Es menor a, es, a, a este otro. Se ve clarísimo. ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, hay que recordar que una vuelta completa equivale a 360 grados. Recordemos que una circunferencia, toda la vuelta completa en sexagesimal, equivale a 360 grados. Entonces, cuánto le falta a 220 para llegar a 360 grados? Pues 140. ¿no? Y ahí tienes los dos arcos o los dos ángulos centrales. Y la suma de estos dos, pues te da el total, no, en toda la vuelta completa. Por eso se llenan los arcos. Sí, Andrea, puedes tomar agüita en pleno examen. No hay ningún problema. Así que no pasa nada. Ahí veo que comentó Fein Integral. Felicidades. Bien, Fein. Bien, bien, bien contestado. Igual la Leslie Denise también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve conocer esos ángulos? ¿Por qué me dice que el arco mayor? Sí, este es el arco mayor. Entonces el otro es el arco menor, ¿no? ¿Qué onda, no, Six? ¿Cómo estás? el que vino aquí el profe Six. Saludos a profe Sixton, que está acá. Va a dar una clase ahorita de matemáticas para Exani. Arco mayor es el verde, ¿no? Pero entonces el arco menor. Ahora, la pregunta no, no son esos ángulos. La pregunta es este ángulo que está aquí. Este ángulo. Rayos. ¿Cómo voy a calcular ese ángulo, Toski? Bueno, hay que recordar que esta figura es un triángulo rectángulo. Que ya te había explicado en reactivos anteriores. Que ese ángulo que está ahí es un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados. Ahora, aquí te va lo maravilloso de este, de este reactivo. Aquí hay un ángulo desconocido al cual le voy a llamar alfa. Es muy utilizado en la geometría el ángulo alfa, pero es un pescadito. Ese ángulo alfa se le conoce como ángulo exterior. ¿Por qué se le llama ángulo exterior? Ángulo exterior de la circunferencia se le llama a este. La palabra exterior significa que está afuera. ¿sí? Está afuera. Está afuera, en este caso, de la figura del, de la circunferencia. Ya que fue creada con base en estas dos rectas. Y hay un teorema que te permite calcular ese ángulo exterior con esos arcos que acabamos de calcular, que es el arco mayor y el menor. Así que te voy a presentar al teorema del ángulo exterior. Dice así. El ángulo alfa es igual a, a la semidiferencia. ¿Qué significa semidiferencia? Bueno, semi significa dividir entre dos. Semi. Semidiferencia, o sea, se van a restar dos números divididos a la mitad del arco mayor con el arco menor. Ese es el teorema del ángulo exterior. Así es como se calcula. Cualquier ángulo exterior, así lo vas a poder calcular sin ningún problema. Bien. Arco mayor menos arco menor, semidiferencia, es decir, la mitad de la diferencia de los arcos. Entonces, de esta manera, obtienes a alfa, ¿verdad? Aquí hacemos una pequeña diferencia, o sea, una resta, pues, entre estos valores, y te queda aquí 80 grados, y se divide entre dos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la mitad de 80 40 grados. O sea que ese ángulo que está aquí equivale a 40 grados. Ahora viene una pregunta interesante. Si te fijas, aquí faltaría conocer el lado que el ángulo que me interesa, en este caso el ángulo teta. ¿Cuánto vale ese ángulo teta? Bueno, aquí entra otro teorema, pero este teorema es de triángulos. Se llama teorema 1, teorema de los ángulos interiores. Te estoy poniendo estos reactivos como si fuera tu primera clase de geometría. Bueno, un repaso de geometría. Por si no recuerdas esos pequeños temas que viste en la prepa, ¿no? Matemáticas 2 creo que se llama esta, esta materia, ¿no? El teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Se dice que la suma de los tres ángulos interiores en cualquier tipo de triángulo tiene que quedar igual a cuánto? Tiene que quedar igual a... 180 grados. Tiene que quedar igual a 180 grados. Tiene que quedar igual a 180 grados. Alright, me parece. Me parece algo súper cool. Pues sí, es algo súper cool. De aquí nada más despejas teta y se acabó. Y ya resolviste el problema. Si sumamos 90 y 40, nos da 130. Más teta igual a 180 grados. Despejando, teta, 130 del lado izquierdo lo paso al lado derecho, nos quedaría 180 grados menos 130, o sea que esto es igual a 50 grados. Y la respuesta correcta sería inciso B. Te tuve que explicar todo este rollote porque, si te das cuenta, estamos justificando cada paso, estamos tratando de explicar el por qué se están creando estos teoremas para llegar a la respuesta correcta. Entonces eso sí es muy importante, chicos, súper importante. Chicos, ¿cómo vamos con esos likes? ¿Cómo vamos con esas compartidas? ¿Cómo vamos con esas suscripciones al canal? Recuerden que tenemos la meta de llegar a mil espectadores simultáneos, junto con mil me gusta, para regalarles un examen simulacro en PDF, eh, también darles una clase en vivo mañana, y también bailarles una coreografía de algún tipo de de baile que ustedes quieran, ¿va? El que sea, ¿no? No hay ningún problema. All right. Y ahora para que sepan ahí qué onda, ¿no? Ya está. Perfecto, ¿no? Ahí está. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Este reactivo está bueno, ¿eh? Me acuerdo que cuando lo hice en el examen dije, "Ah, caray, este sí viene 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 bravo, viene bravo, ¿no?" Viene bastante bravo este reactivo. ¿A qué hora sería la clase de mañana? La clase de mañana yo creo que la haría a la misma hora. O sea, en la tardecita, ¿no? Para que estén ahí conectados. Perfecto. Bueno, vamos a la pregunta 12. Ya casi llegamos, chicos. Oye, qué rápidos fueron, ¿eh? Qué rápido llegamos a los, a los likes, chavos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estamos a punto. Pero recuerden que tenemos que llegar también a los usuarios simultáneos a mil, ¿eh? O sea, tiene que verse mil simultáneos y mil likes. O sea, tenemos que estar como que al mismo tiempo. Para que se haga válido. Dice Gustavo Ramírez: Tengo que terminar todo el examen. ¿O qué pasa si no lo termino? ¿Se manda o no se manda? Sí, si no terminas también se van a mandar las preguntas respuestas que no, que no pudiste contestar. ¿no? ¿A qué hora se queda la clase? Me dicen por ahí. Yo creo que la clase la voy a acabar este, en una hora más o en dos horas más. No, en dos horas más, perdón. En dos horas más se va a acabar. En dos horas más. Dos horitas más, amigos. Esperamos ver todos los reactivos de una vez, ¿no? Profe, si la megaclase es de 14 horas, entonces acabará a la una de la mañana. Sí, Víctor. Se va a acabar a la una de la mañana. Sí, también vamos a dar clases de física, Fer, Fer Hernández. Así es. Marlene, profe, para ingresar al, al examen, vamos a ingresar como en el examen simulacro. Sí, igualito. Esta pregunta, chavos, venía en el examen complementario del año 2020. También. Ahí nomás como pequeño spoiler. Pero también viene en la guía esta pregunta. ¿Cuántas preguntas son de live? La... Eso es un secreto que no te voy a revelar todavía. <laughs> Lo vamos a dejar en incógnita. Profe, ¿el poli te quita puntos por, por cada respuesta mal? No, Jared. Afortunadamente no. Profe, si mi examen es el jueves, ¿es recomendable ya no estudiar mañana? Definitivamente, Abraham, ya no estudies mañana. Esa es mi recomendación. ¿Cómo puedo hacer para que la plataforma detecte una cámara web externa? Web externa. Vamos a ver cómo nos va, chavos. Fíjense que ahí tengo videos en el canal. Les recomiendo que vean ustedes, chavos. Porque justo ahí tengo muchos tutoriales acerca de todo lo que me están preguntando de la plataforma. Chéquenselos ahí los videos, están cool. All right. Vamos a ver. Dice: si se, se desea saber la altura de un poste de teléfonos que está en la calle, pero solo se cuenta con una regla de un metro. Ahí como que se cortó, ¿no? Por lo tanto, mide su sombra, la cual tiene una longitud de 4.80 metros. Ahí creo que me falló, chavos. Una pequeña disculpa por, por ese detalle. Te digo cuál es el valor real. Déjame checar aquí nada más rápido. Vamos a. Vamos a revisar el reactivo porque creo que sí aquí me... Me falló la, la redacción, les pido una disculpa por esto. Un metro, si sí, es un metro aquí. La regla mide un metro. Por lo tanto, se mide su sombra, la cual tiene una longitud de 4.8. Pero eso no importa, eh. Lo de la, lo de la regla no, no afecta. Porque te digo esto. Porque aquí menciona esto, mira. Hay un poste. el postecito. La altura no la conocemos, que es la altura del poste. Y la sombra mide 4.80 metros. Hay una sombra ahí, ¿no? Ahí está. Luego, la regla de un metro tiene una altura, solamente de un metro, ¿verdad? Y esta tiene una sombra, De 85 centímetros. Yo sé que debía ser más chiquita, pero bueno, vamos a suponer que así es. <laughs> una sombrilla ahí, ¿no? No está dibujado a escala esto. ¿Cuántos metros de altura tendrá el poste de teléfonos? Esto se suele con una regla de 3. Literal, una regla de 3. Una proporción directa, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Bueno, como podemos observar, se trabaja con base en con base en fracciones. Pero fíjate cómo lo vamos a resolver para que veas qué tan sencillo puede ser esto. La regla de 3 funcionaría así. H dividido entre 4.85 es igual a 1 dividido entre 85 centímetros. El único problema aquí que manejamos, chavos, es que no podemos utilizar centímetros con metros porque estamos mezclando unidades que aunque sean de la misma del mismo tipo de magnitud, no nos beneficiaría en las unidades. Entonces tenemos que convertir todo a centímetros. Mi recomendación. Todo a centímetros. Entonces, eso significa que en lugar de poner 4.8, multiplicamos este 4.8 por 100 y nos quedaría 480 centímetros. Es el equivalente en, en centímetros a esta parte. Y un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Pues sí, multiplicado por 100, pues vale 100 centímetros. Y es mucho más sencillo manejar cantidades como estas. Entonces, sabemos que. La altura del poste telefónico dividido entre su sombra, que es la primera proporción, proporción, perdón, equivale a la altura de la regla entre la sombra de la regla. ¿Se fijaron? Mucho más, mucho más fácil de, de manipular este tipo de cosas. Ahora, vamos a pasar multiplicando el 480 hacia el lado contrario. 100 multiplicado por 480 dividido entre 85. Y nuestra única tarea, chavos, será simplificar esta fracción para ver cuál de ellas va a ser la respuesta correcta. Ahora aquí les va otro tip. Si se fijan, el número de abajo es múltiplo de 5. Sí, múltiplo de 5. Además, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Al multiplicar 100 por 480, obtendrías prácticamente 48 mil. El número de arriba es mayor que el número de abajo. O sea, hay una diferencia abismal entre estos 48000 y estos 85. Y dime en cuál de las opciones se observa una división en, de un número grande entre un número chico, la opción B y la opción D. O sea, descartaría la opción A. Y la opción C, la descartamos. La descartamos. Entonces, por lógica también, el 102 es más grande que el que el 25, ¿no? Bastante grande, de hecho, para. Para hacer este. Para hacer cierto. Entonces ya de ahí, pues ya, ya la rifaste, pues. Ya, ya la armaste. O sea, nada más es. es cuestión de de darte cuenta que la respuesta es B. Es la que más sentido tendría. De estas dos. O sería la D. Qué interesante, ¿no? Yo elegí la B por lo siguiente. Veo que el, el de abajo es múltiplo de 5. El de abajo también. Inclusive lo puedes comprobar si quieres, ¿eh? o sea, tampoco tienes como que ay, no lo voy a comprobar, no, pues compruébalo. Compruebalo por tu cuenta. Compruebalo por tu cuenta y te vas a dar cuenta que te va, te va a dar una, una respuesta bastante válida. Pero, eso no es cierto. No es cierto, chavos. En serio, no. No es cierto. No es la respuesta B, chavos. ¿Por qué? Si te fijas, esta división te queda como aproximadamente igual a 4 puntos y algo, ¿no? 4 y algo, ¿no? Esto va a estar en metros. Quiero suponer, ¿no? Esta otra división... Como veo que son muy similares las respuestas aquí como que te da igual a 5. 5 y algo, ¿no? 5 punto y algo. Esta división que tú tienes aquí te puedo asegurar que se parece mucho al inciso D. E. Se parece bastante, bastante. Entonces, a veces las apariencias se engañan. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer operaciones como estas y caer en la trampa, chicos. Traer en la trampa, 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 trampa de esto. Entonces, Aquí mi recomendación. Como buen compa, que soy de ustedes. ¿sí? Como buena recomendación. ¿sí? Cuando vayan a querer simplificar una fracción, hazlo de la forma más sencilla. Sácale quinta. Pues puedes dividir entre 5 aquí y entre 5 acá, ¿no? O divides entre 5 esta, entre 5 esta. Fracciones se pueden simplificar fácilmente. ¿Sí? Pues aquí quedaría 100 veces. Multiplicado por, ¿cuánto sería esto dividido entre 5? Eso entre 5, ¿cuánto es? Son 96, ¿no? 96. ¿Entre? 85 entre 5, ¿cuánto es? Ah, 17. Justo la fracción que tienes acá. Lo que pasa es que te preguntarás por qué te aparece un 100 aquí. Te aparece un 100 porque esto es una conversión a centímetros. Recordemos que estamos utilizando puros centímetros. Y este resultado que tú obtienes aquí son en metros. O sea, esa fracción que aparece ahí como inciso D es parte. Pero en metros. No entendí por qué agarraron el inciso B, chavos. Agarraron el inciso B es como que no manches. Qué locura, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, chavos. Cuando vayan a, a, a manipular unidades, tengan mucho cuidado para que no caigan en la trampa de estas cosas. Y ahí está. Prácticamente con eso ya llegaron a la respuesta, sin necesidad de algo más. Entonces, aguas con eso. ¿no? Y bueno, espero que les haya servido este, este análisis, ¿no? Para que tengan cuidado con esa parte, ¿no? Quizás porque habrán seleccionado la respuesta B, chavos. Ahí como que me intriga saber por qué seleccionaron la, la B. Ya casi llegamos a las mil personas, sí. Ya vi que llegamos a los mil likes, ¿eh? Muchas gracias, chavos. Pero falta ya todavía. Que, que tengamos mil simultáneos. Eso falta todo todavía ahí, chavos. Todo ha quedado ahí, ¿no? <laughs> vamos a la siguiente pregunta. Así que muchas gracias, chavos, por sus mil likes. Ahora vamos a llegar a los mil espectadores. Nos falta eso ahora. Vamos a la pregunta número... que sería la 13, no? La 13. Ahí está. Ah, sí, pero yo, yo siempre les digo una cosa, pero no tienen, no tienen que creerme, ¿verdad? Tenemos que comprobar eso. Tenemos que comprobar eso, chavos. Así es. Oye, vamos a la siguiente pregunta. Oh, vamos a ver qué tal. Uy, estamos bajando los espectadores, chavos. No veo los mil espectadores simultáneos. No veo los mil espectadores. Vamos a ver. Alan Jean Pierre Ramírez Carranco. Profe, no quede en el IPN por diferentes problemas personales, pero no hay problema. Ya estoy empezando a estudiar con todo para la convocatoria Suayed de la UNAM. Excelente, Alan Jean Pierre. Te deseo mucho éxito para el examen de noviembre, por supuesto que sí. Bueno, vamos aquí a. Ups, creo que acabo de cometer algo que no debía haber cometido. Se me salió, se me salió. Vamos a. Aguántame un poquito, chavos, porque me salí de la clase. No me había dado cuenta que me había salido de la clase. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ok, a ver. Ahí está, ya estoy de vuelta. Ya estamos, estamos de vuelta. ¿Esto cuenta para UABC? No, no te recomiendo. Si eres de UABC, mejor ve el del Lexani El del Exani es el que tienes que ver. Ahorita este está Sixto, de hecho, en la, en la clase. Muy bien, dice: en el sistema polar la recta fija se llama, vámonos. Esta es una pregunta teórica, una pregunta complicada de responder, ¿no? Porque no es una pregunta como, ah, calcula esto, obtén esto. Es como, a ver, dime cuál es que sea la respuesta de esto. Y te explico, ¿no? Este se llama eje polar, justamente, el, la recta fija. Esta es la respuesta. Y te explico un poquito la teoría de, de lo que representa la, la parte del eje polar. Vamos un poquito en, ret en retrospectiva. En un sistema polar nos referimos a un sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas polares. Miren, ahí lo voy, voy a mostrar. Déjenme, voy a. Está un poquito lenta mi computadora, no tengo idea por qué. De repente, como que se. No sé si a ustedes se les está trabando la transmisión, pero a mí tengo un poquito de problemas aquí. A ver, permítanme volar. Ah, está ya. ya, ya ya, se corrigió esto. Bueno, aquí tenemos un plano cartesiano x y, y, ¿no? Cuando hablamos de coordenadas polares, los nombres de tus ejes también cambian. No se llaman igual. Estos son coordenadas rectangulares. ¿no? ¿Cómo se llaman? Te los presento. El eje polar es este. Es el eje x. Eje polar. El que está vertical se llama eje pi sobre 2 o eje 90 grados porque justamente forma un ángulo recto con el eje polar. Y una coordenada polar se establece mediante un vector, una línea que va aquí. Ese vector tiene como punto final la coordenada x, y, pero también, pero también en coordenadas polares, se representa Una bueno, letra P de polar El radio que es la longitud De ese vector Y un ángulo que se forma con respecto A la horizontal En sentido contrario a la magnitud del reloj Entonces el eje polar es una recta fija También el eje pi sobre 2 es una recta fija Pero como no aparece ahí Pues obviamente ese se va a hacer Este vector chicos lo que hace es girar O sea Tú pones tu vector aquí Y tú lo haces girar ese vector gira, 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 gira. ¿Saben lo que hace? Va formando una figura desde pétalos de 5, 3, 4 rosas, lemniscatas que le llaman algunos, corazones, algunas figuras bien locas acá. Y así trabaja el sistema polar. Puede tener diferente radio, diferente inclinación. ¿Te fijas? Aquí tiene diferente ángulo. Aquí casi vale 90 grados. Mira, aquí está. Y así se va. Esa es de la chamba de las coordenadas polares. Es, un, es como un giro. Formando circunferencias. ¿no? Entonces, esa es la justificación de la respuesta. Así es. Entonces, sí, efectivamente la respuesta es esta. Esta también venía en el examen de, de complementario. ¿eh? Bastante. Ahí está. Ya sé, no, tengo que cerrar el Minecraft, definitivamente. <laughs> Vamos a la siguiente pregunta, chavos. Vamos a la pregunta 14. ¿Qué onda? ¿Le metemos turbo? Turbo, papi. ¿Le metemos turbo? ¿Qué onda? Sí, el examen del poli sí lleva teoría, ¿eh? Poquita, pero sí lleva. Van a venir muchos problemas de logaritmos. Fíjate que no vienen como unos dos o tres máximo nada más. ¿Cuál es el examen complementario? El examen complementario es la segunda vuelta. Así le, le llaman también segunda vuelta. Pero eso por lo general se hace a finales de julio, si es que se llega a, a ofertar, ¿no? Dice Dante que quiere que sea más lento. Ok, va. Conste que Dante quiere que sea más lento. Profe, ¿qué piensas de la pelea del alumno con el profesor del IPN? Pues que es una. es un insulto a la institución. ¿Cómo te vas a poner a pelear con un alumno? Y luego todavía, si sabes que te van a ganar, ¿para qué te peleas? <laughs> Si yo sé que un alumno me va a ganar me va a, pe me, me va a pegar una buena tunda para que me peleo. ¿no? Profe, una pregunta. ¿El Poli solo saca una convocatoria al año? Sí. Sí, así es. Vamos a ver qué onda. ¿Esto cuenta para la UAM segunda vuelta? Mm, hay temas que sí se ven, otros que no, David. Y depende mucho a qué carrera apliques. No es lo mismo. Muy bien, dice que me vaya más rápido, va, vamos a ver si nos podemos ir más rápido. Dice, escribir la ecuación de la familia de rectas que son paralelas a la recta que está ahí, 2x más 5x menos 4 igual a 0. Cuando dice ecuación de la familia de rectas, se refiere a que las rectas tienen un formato como este. Si te fijas, la diferencia entre la ecuación que está al principio y las de la opción ABCD, son de diferente formato. Estas se llaman ordinarias. Este se llama general. Los dos representan lo mismo, pero se escriben de manera diferente. Es como si te cambiaras de ropa mañana, ¿no? Entonces, aquí tienes una, dos opciones. O despejas. La Y de la formato general para dejarla parecida a alguna de las cuatro opciones, o aplicas el siguiente truco. Presta mucha atención. ¿eh? Mira. El truco está así: vas a agarrar el coeficiente de la X y lo vas a dividir entre el coeficiente de la Y. Después de dividir el coeficiente de la, de la X, que es 2, entre el coeficiente de la Y, que es 5, le vas a, le vas a aplicar algo que yo le llamo CDS. La sigla CDS significa cambio de signo. ¿Cómo funciona el cambio de signo? Te explico. Divide, por ejemplo, 2 entre 5. Positivo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué significa CDS? En lugar de ponerle un más, le pones un menos. Y la opción que tenga a esa pendiente o a ese número multiplicando a la X, esa es la respuesta correcta. Qué trucazo, ¿no? Solo tienes que dividir el coeficiente de la x entre el coeficiente de la y y aplicarle un CDS, un cambio de signo. Y si es negativo, pues le cambias a positivo y ya. Pero igual aquí si tú despejas de esta misma ecuación la y, te va a dar lo mismo. Mira, 2x más 5y menos 4 igual a 0. Mando al 2x y al menos 4 hacia el lado derecho con signo contrario. Sería 5y es igual a menos 2x más 4. El 5 pasaría dividiendo a los dos elementos. Y luego lo separamos. Menos dos quintos de X más 4 quintos. Y ahí se ve clarísimo la referencia de lo que te estaba platicando. ¿Ya ¿Te fijas? Y ya. De volada en Pompino. Y de volada llegas a la respuesta. Les digo que hay preguntas que son rapidísimo. Chicos, muchas gracias por los mil likes. Ahora tenemos que llegar a la meta de llegar a mil usuarios simultáneos, chavos. Mil. ¿Me pueden ayudar con eso? Y les bailo la canción que quieran. Y ya saben que también voy a regalarles una clase de mañana y un examen simulacro. Esos tres regalos para ustedes. Ya cumplieron una. Hay que cumplir la otra, chavos. Hay que tener mil espectadores simultáneos. Sigan compartiendo. Sigan con pulgares arriba. Sigan recomendando esto. Y suscríbanse también. Vamos muy bien. Cuando nos piden la, la ecuación de la recta perpendicular, se invierte la pendiente y cambia de signo. Exactamente, Caleb. Tú lo acabas de decir. Exactamente, así es. Así es. Sí, claro, voy a subir el PDF de la clase en la carpeta. Sí, claro, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a la pregunta número en este caso. La 15. Déjame que ponga la encuesta nada más. ¿no? Las matemáticas son diferentes por área. Cambia un poco la dificultad. Sí, sí, cambia. Saludos a Mariana de por parte de Jack García. Dice que le haga caso. Pues, honestamente, ella te va a hacer caso si te cree una persona competente. Si no, pues ni modo, ni modo. Jack, no puedes obligar a la gente que te quiera. ¿Cuáles son las tres áreas del, del IPN? La primera área es ingenierías y ciencias físico-matemáticas, la segunda es ciencias sociales y administrativas, y la tercera es este, Ciencias Médico-Biológicas. Profe, dónde se puede estudiar para la carrera, la carrera para ser quiropráctico? Uf, pregunta que no sabría decirte. No sabría decirte honestamente, sorry. Muy bien. Perfe, ¿Cómo funciona el examen complementario del IPN Eric Flores? Mira, en caso de que no logres quedar en, en la primera vuelta en ninguna de tus tres opciones, te pueden dar la posibilidad de que te vuelvas a registrar o es una ficha para un examen de segunda vuelta, un, una segunda oportunidad, por decirlo así. Y pues nada más aquí lo que va a cambiar es que eh, los lugares que se van a ofertar o las carreras que se van a ofertar son de carreras que probablemente no te gusten. Porque por lo general las carreras que se ofertan en segunda vuelta son carreras que dejan muchos lugares. Las carreras de alta demanda es muy muy probable que no haya lugares. Y si llega a haber lugar en alguna carrera de alta demanda, van a haber como cinco lugares nada más. Lo cual lo hace más difícil todavía para entrar. Así es. Bien, ¿en qué áreas las matemáticas son más fáciles, Brenda? Honestamente se me hace más fácil en, en área 3, en área de médico-biológicas. El examen de ciencias sociales y administrativas se me hizo bien complicadísimo. Nunca había visto un examen de sociales. Está más difícil que un, un examen para los médicos. Increíble, increíble. 15, dado los puntos P y P, imagino que debe ser como... P1 y P2. Vamos a que es P1 y P2. ¿Cuál es la ecuación lineal punto pendiente obtenida? O sea, vamos a encontrar una recta a partir de esos puntos. Interesante, ¿no? Así que bueno, vamos a, a establecer ese, esa referencia. Primero, ¿cómo hacerle para encontrar la ecuación? Bueno, aquí te voy a enseñar un truquillo. Un truquillo acá locochón, locochón, locochón. Fíjense bien. Si quieres saber si la respuesta de tu reactivo está bien, puedes hacer lo siguiente: vas a seleccionar esta coordenada y hacer la primera o la segunda, pero te recomiendo más la segunda. Y esos valores son con respecto a X y a Y. ¿Por qué no agarras la primera por el primer punto? El primer punto, por lo general, tiene trampa. Mejor agarra el segundo. Y esto lo vas a sustituir en cada una de las diferentes opciones. Y la opción que te dé la respuesta que tú, que tú esperas o que se dé la igualdad en tanto el lado izquierdo como el lado derecho, prácticamente con eso la armas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí te va. Nosotros sustituimos eh, esos valores en las ecuaciones. Por ejemplo, si yo sé que x vale menos 6, y llévale 3, vamos con el inciso A. Sería 3 más 2 es igual a 1 medio por menos 6 menos 4. Deberían ser iguales. 3 más 2 es 5. 1 medio multiplicado por menos 6 menos 4 es menos 10. Pues sí, ¿verdad? Menos 10 aquí. Pues menos 10 por 1 medio sería menos 5. Entonces esto es mentira. No es el inciso A. No es. No es para empezar. ¿no? Falacia matemática. No, no, no es. No es igual. Ok, digo para que no vayas a, a caer en la trampa, ¿no? Luego, vamos con el inciso B. Llévale 3. Un medio de x que vale menos 6, menos 2. Sería 3 es igual a, aquí sería un medio por menos 6, sería menos 3. Menos 2, te quedaría menos 5. Tampoco es el inciso B ni el pastel. Vamos con el C. Y es igual a 3 menos un medio que multiplica a menos 6 Entonces sería 3 es igual a menos por menos más un medio inciso C Y ya No entiendo por qué se equivocaron, chavos Se equivocaron, amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Íbamos bien en la encuesta Íbamos bien en la encuesta, chavos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? No se me desanimen, por favor No se desanimen No se desanimen, por favor. Miren, les va a contar un poco de mi experiencia por qué dije que el examen de área de sociales es más difícil que, que el de médico biológicas. Si, si queremos nosotros este, poner una escala de, de la dificultad del examen en matemáticas, ¿eh? dije matemáticas. Solamente en matemáticas. Los demás materias cada quien tiene lo suyo. Pero en matemáticas... Del, de la escala de lo más difícil a lo más fácil, está así, mira. El primer examen más difícil de matemáticas es el de ingenierías. De ahí le sigue el de ciencias sociales. Y de ahí le sigue el de médico-biológicas. ¿Sí? Matemáticas, ¿eh? acabo de decir matemáticas. ¿Sí? Matemáticas. Yo por qué les digo esto, no les tengo que mentir. Digo, ya he grabado muchos videos de esto. Yo ya he presentado exámenes a estas tres áreas. Y la dificultad de matemáticas ya la he notado, la he comparado inclusive, ¿no? Porque no sé la fórmula de punto pendiente, porque este video se trata de trucos. El truco es no calcular la ecuación, sino sustituir directamente la la coordenada en las opciones y ¿sí, ya. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso es. <laughs> no manches. Pero bueno, ahí está. Ahí va. Sí, dice ecuación punto pendiente, pero obviamente un, la, la punto pendiente no, no funcionó. Pues si sustituyes, por ejemplo, ese punto, el menos 6,3 no te va a dar, pues. Por eso en este caso era importante utilizar el punto 2. Pues. ¿Me explico? Así que cuidado con eso, ¿no? Vámonos pues, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ustedes hagan mi caso con lo que les estoy diciendo, chavos. Confíen en mí. Confíen en mí. Reactivo número 16. Vamos a poner aquí la, la encuesta. Sí, sacando la pendiente también se puede sacar, sí. sí. Por eso este video se trata de trucos, chicos. Se trata de trucos. Por eso dice ahí, chavos. Dice ahí en la miniatura. Aquí dice en la miniatura: trucos, 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 trucos. Sí, tiene que salir el mismo número en ambos lados. Así es, Santiago. Correcto. La pendiente les tiene que dar menos un medio si, lo, si calculan la pendiente. Como esta pregunta dice, calcular la inclinación de la recta que pasa por los dos puntos. Ahí sí te pide calcular eso. ¿Cómo es física en sociales? Está bien fácil. Regaladísima. Es para que te mueras de la risa en, en sociales, sociales. Así es. Ahí sí para que ya está bien fácil. el cambio de signo ¿en qué otros problemas se puede usar? pues nada más en esos nada más bueno también en secciones cónicas este María José en secciones cónicas en las secciones de ciencias cónicas física en médico eh, está a nivel medio también está fácil o sea lo más difícil de física es área, área de ingenierías y luego de ahí sigue médico y al final sociales en sociales es más, difícil, es más fácil. Sí, en área 1 siempre es lo más complicado, por lo general. ¿no? Sí, pendiente de la recta es lo mismo que inclinación. Sí, de hecho sí. Aquí nos pide calcular la inclinación de la recta, es la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente, chicos? Bueno, les voy a enseñar una técnica que yo aplico para, para calcular la, la, la pendiente. Esto lo aprendí mucho a mis estudiantes. Saludos a los alumnos del curso. ¿Quién de aquí es del curso de Univetas? Mándanos un saludito ahí, por favor. Método, Fíjense bien. Método. Método rediva. Método rediva, Toski. ¿Qué consiste? Fíjate bien. Método rediva. Tres simples pasos. Paso número uno. pone el punto P abajo del punto Q. O sea, el punto uno entre el, abajo del punto. Luego. Saludos ahí a Enrique Darío, Azalia, Jaret, Valentina, Oscar Esteban, Fernando Nájera, saludos, Alan Toledo, Valentina, Sanz, Juan Francisco, Maite, María Fernanda, Noé, Andrea, oye, que gusto verlos aquí, chavos, a Denis también, Jacqueline, Daphne, Dedier. Yo no hice <laughs> Paola, ¿qué onda? Soy Alejandro, perfecto Un gustoso verlos a los del curso ¿eh? Gracias por estar aquí Entonces fíjate aquí El truco del reviva, ¿no? Vas a restar las componentes De X con X y Y con Y O sea, primer paso es Poner un punto encima del otro Y luego Vas a restar Este X con X y Y con Y ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da restarlos? 2 menos 5 es menos 3 Ok, 7 menos 9 es menos 2. Por eso el primero significa restar. O sea, el re rest significa restar. Luego, ¿qué significa diva? Diva es como, como la diva de la banda, ¿no? Como la, la Jenny Rivera. No, diva significa divide ambos. Eso es lo que significa el divide, el diva. Divide ambos. ¿Cómo que divide ambos? Divides la Y entre la X. Y obtienes la pendiente. Eso sería menos 2 entre menos 3. Menos entre menos, te da más y te quedaría 2 tercios. Entonces, la respuesta correcta, inciso A. Y con eso prácticamente. Saludos a Karina Jackson. ¿Qué onda, Karina? ¿Cómo estás? Un montón que no te miraban Emiliano Vargas, ¿qué onda? <laughs> saludos a Jelly Soriano. ¿Cómo estás? Carlos. Saludos a Jimena Santiago también, aunque no sea el curso. Andrea, ¿cómo estás, Andrea? José Ramírez Gerardo Pato 17, Isaac, Juliana. Oigan, qué enorme gusto verlos aquí. Eh, después. Me siento como, como en el pasado, chavos. Luis Carrasco, ¿qué onda? Carlon, Leonardo. Saludos a un gallo con tenis. <laughs> el Jesus, ¿qué onda, Jesus? Jimena Navarrete, ¿qué onda? <laughs> Dice Luis, ¿por qué en el examen, por en el examen, qué tipos de preguntas son las que más vienen, ejemplo, derivadas integrales de razonamiento matemático? Son las que estás viendo aquí ahorita. Ahorita vamos a ir a cálculo. Ahorita vamos a ir a cálculo, ahorita vamos a ir. Sobres, pues ahí está, ¿no? Entonces con este truco, chavos, llegan a lo seguro, ¿no? Yo también los quiero mucho, chavos, yo también los quiero mucho. Así que ahí con este truco, la rifas porque la rifas. Porque primero al menos dos si te acuerdas de la fórmula de la pendiente, siempre se divide la Y entre la X. Casualmente hacemos lo mismo aquí: la Y entre la X, 17. Saludos a Fein y Negral, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Yo también te quiero mucho, Maite. Saludos. Ya asustó a todos los de ciencias sociales. ¿Por qué los voy a asustar? Ustedes se asustan solos. Yo no estoy asustando a nadie. Que ustedes no acepten la realidad, eso sí es diferente, ¿no? Eso, eso es diferente, chavos. No se preocupen, chavos. Conéctense, conéctense, conéctense mañana a la clase de, de, de la mega clase de mañana y van a ver qué onda, ¿no? Ok, miren, vamos a explicar un poquito el procedimiento para que se pueda ver toda la pantalla. Dice, relacionar cada parte de la parábola con el segmento que representa la figura. O sea, ustedes tienen que decir, ustedes tienen que decir cómo se relacionan las columnas. Cada parte con su segmento, ¿no? Esto es una pregunta de teoría. Esto también venía en el examen. Me doy cuenta que a ustedes, chavos, les, les apena mucho conocer la realidad de las cosas. No entiendo por qué. Sería esa Elda Lucio. No debería apenarle, chavos, conocer la realidad. Yo lo sé porque yo, pues, yo presento el examen, pues. Monserrat, profe, yo lo etiqueté en su Instagram, en su baile de a bombón y no me reposteó. Pues lo que pasa es que no he entrado a Instagram desde hace como mil horas, ¿no? Por eso. No es porque no quiera, ¿no? Saludos a José Luis Arizmendi. Dice nuevamente, profesor, ¿sabe de alguna guía para la UNAM? O usted dará curso para esa universidad. Disculpe la pregunta de este live. Fíjate que no sabría decirte. Ahí te la debo, José Luis. Sí, investigué cuál es la UNAM. UNAM. UNAT, pero no he no investigado sobre la guía. Deja, dame chance de investigar a ver qué onda. ¿Va a haber pausas en la clase? Creo que no, eh. Va a ser continuo. Continuo, continuo. Bueno, déjeme ver rápido ahorita, voy a hacer una pequeña transacción y te regreso, volar. Ok, estamos de vuelta aquí Ok, fíjense bien Las rectas o los segmentos que tiene estas parábolas Vamos a analizar ¿no? Esta cuestión Ahí te va, eh Muy bien Una de las rectas más populares de la parábola, chicos Es la directriz La directriz siempre por, por, lo, por lo general está Encima o está abajo de la De la parábola Porque por definición en la parábola siempre está por ahí Desbalagada, de hecho está Desanexada de la parábola entonces aquí tenemos que 1 con D. 1 con D. Una cara ahí Digo, 1 con B, perdón. 1 con B. Es la L, ¿no? la, la recta L. Entonces aquí se descarta inciso de C y D, perdón. Y luego, ¿qué otro es conocido aquí en, en la parábola? El lado recto. El lado recto es el que une a dos puntos de la, de la parábola, que es como alineado, y pasan por el foco. En este caso es el, el segmento AB. Sería el C. Entonces, prácticamente la respuesta es B, ¿no? Aquí está, mira. Bien. De en pompín, ¿no? Y ahora para, para cotorearla a gusto. Eje de simetría, uff, ese está bien fácil. Este que corta la mitad es el segmento R. 3 con D, está, bien, ¿lo Y por último, pues aquí tenemos el, eh, la cuerda. La cuerda es, es una recta que pasa por dos puntos de la, de la parábola, pero sin pasar por el foco. Y listo. Ahí está. Este también venía en el examen de, del complementario. ¿eh? Este también venía en un reactivo. Eso venía, venía, venía. Felicidades, chicos. Ya se están recuperando muy bien. ¿eh? Se están recuperando. Se están recuperando al 100. Very good, very good, very good. Fine, fine, fine. Ya está. Por cierto, aquí una recomendación. ¿no? Una recomendación bastante. Un, un buen truco. Un buen truco. Si ustedes quieren nada más descartar rápido, observen esto. Miren, aquí le va un tip. Pongan mucha atención con esto, ¿eh? porque esto, esto va a estar loco. Miren, fíjate. Si ustedes observan, las columnas de relación a veces tienen números con letras repetidas. Ignórenlas. Si tú ves opciones donde los números y las letras son repetidas, ignóralos. Por ejemplo, Aquí en la columna del 2 podemos observar que tenemos diferentes combinaciones. 2A, 2C, 2B y 2D. Se fijan. Entonces, con que encuentres, fíjate, una de las opciones, por ejemplo, con que hayamos encontrado el lado recto, que es el 12, ya con eso llegamos a la respuesta rápido. Se fijan. Qué loco, ¿no? Súper rápido. En el 1 no se puede. En el 3 tampoco, porque aquí repetidos, mira, aquí no conviene. Donde sí conviene también es en el 4. Ahí tenemos 4C, 4A, 4D y 4B. ¿Se fijaron? ¿Sí entienden el, el concepto de lo que les estoy mencionando, chicos? Se fijan que las opciones donde las columnas manejan combinaciones diferentes de letras, esas son las que tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? para llegar mucho más rápido a las respuestas, mucho más rápido. Con una de las dos ya no tienes que responder más. Porque recuerden que en el examen hay que ser rápidos, obviamente contestar de manera correcta. Así es. Más comentaba para que supieran qué onda. ¿no? Stephanie Frausto dice, ¿dónde puedo estudiar para la excoba y la UGE? ¡Uy! Honestamente, fíjate que no conozco mucho sobre el excoba. Te la debo, Stephanie. I'm sorry. Por eso me gusta mucho el poli, chavos. ¿Sabían? El examen del poli, una de las cosas que me gusta es que maneja reactivos de ese estilo, de relación de columnas. Es como su, su, este, su estilo de manejar esto. Dice por acá, Alex, que si vienen hipérbolas, pueden venir. En, en el examen de, de sociales sí si venían hipérbolas. Pues como las que vimos en la clase, Alex. ¿Se acuerdan los reactivos que vimos en clases? Entonces, chéquense ahí lo que vimos. Chéquense, chéquense. Solo me falta aprender integrales. Ya valí, no te preocupes, Cybergene. 1, 2, 3. Ahorita vamos a llegar con integrales. Dame chance, dame chance, dame chance. Bueno, regreso rápido, ¿no? Contesten esta pregunta. Bueno Ok, vamos a ver qué onda con este Este rollón, rollón, rollón ¿Cómo calcular el vértice de una parábola? ¿Cómo calcular el vértice de una parábola? Ahí te va. Calcular el vértice de una parábola, chavos. Se puede calcular por medio de derivadas. Aquí donde viene lo bonito de lo bonito. Miren. Calcular el vértice, chavos es muy fácil. Paso número uno. Encontrar la derivada de la función. En este caso, la derivada sería aplicando las siguientes reglas. Recuerden que en el examen del IPN se tienen que utilizar derivadas. A fuerza se que saber derivadas. ¿sí? Ahí te va. Este, voy a utilizar aquí dos derivadas. La primera, digo tre tres: derivada de un, ex, de un x a un exponente n sería n por x a la n menos uno. O sea, voy a pasar multiplicando el exponente. Y luego a ese exponente le voy a quitar un entero y la x permanece. Otra regla de la derivada. Eh, voy a sacar la derivada de x. La derivada de x es igual a 1. No está, ¿no? Y la tercera regla. Derivada de una constante solitaria es 0. Estas son reglas básicas de derivación. Derivación. Ahora, ¿qué onda? ¿Cómo sería entonces la derivada de esto? Fíjate bien. Sería 2 multiplicado por x. ¿Sí? Y al 2 le quito 1, ¿no? Nos bueno, toca hacer. Luego, menos derivada de x, dijimos que era 1, ¿verdad? Ok. Menos derivada de una constante, 0. Ahí está, ¿no? Simplificamos. ¿Cuánto es? 2x a la 1, pues quedaría x. Menos 1 más 0, menos 1. ¿no? Siguiente paso, chicos, paso número 2. A la derivada la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar el valor de x. Uf, van a flipar ahorita, van a flipar, tío. A flipar, tío. Esto es 0 igual a 2x menos 1. Pasamos el menos 1 hacia el lado contrario para que quede positivo. Y luego la x, lo, el, el 2 lo pasamos dividiendo porque estaba multiplicando y te queda que x vale un medio. Entonces desde ahí ya tenemos el primer valor, chavos, que es simplemente un medio. Que la opción puede estar entre la C y la D. Entonces la opción A y B, descartadísimo. ¿no? descartadísimo. Ahora aquí viene la magia de las matemáticas. ¿Cómo calculo el otro valor? O sea, el menos 5 entre 4. Paso número 3. Sustituye el valor de x en la función. O sea, lo que tú despejaste. Será y es igual a un medio al cuadrado menos un medio menos 6. Y te va a quedar y igual a... 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado son 4, que se eleva al cuadrado tanto el 1 como el 2, ¿verdad? O si quieres, multiplica simplemente un medio por un medio, ¿no? Que es lo mismo. Y este, por ejemplo, lo convertimos a, 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 a mitades. ¿Cuántas mitades tiene 6? 12, ¿verdad? Ok, le pongo 12. ¿Sí, no? La, la, ¿Cuántas mitades tiene 6? Pues tiene 12 mitades. O sea, 12 entre 12 y 6. Te preguntarás por qué cambié. ¿Por qué cambié este, al 6 en 12 entre 2? Porque como te darás cuenta, casi todo está representado con puros medios. Pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? O eso creo. Pero no te conviene cambiar a 2 medios. ¿Por qué? Ahí te das cuenta por qué. Nomás estoy, te estoy tambaleando, fíjate. ¿Y es igual a cuánto? 1 medio por 1 un medio, 1 por 1. Y 2 por 2, 1 cuarto. Menos 1 medio, menos 6. Obvio, no puedes convertir a medios el sexto porque, o el seis por lo siguiente. La cantidad más grande de los denominadores es cuatro. No puedes ponerlo así. Todo tiene que estar en cuarto, chicos. Todo. Todo tiene que estar en cuarto. Si no, no te va a dar. Si te va. Por puro sentido común. Fíjate, por puro sentido común. Esta respuesta me va a dar negativa te va a dar negativa. Y como te va a dar negativa, la respuesta correcta no es la de chavos, no le crean a la gente, es la C. Porque aquí la diferencia entre este y este es el signo. Aguas ahí, aguas ahí. Entonces, no vayan a creer en esa creencia, no. El resultado se ve evidente que esa es negativa, porque obviamente es mucho más grande el menos 6 que todo lo demás. Lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Lo que voy a hacer con el 6, amigos míos, lo que voy a hacer con el 6, voy a convertirlo a fracción. ¿Cómo se convierte un entero a fracción? Se divide entre 1. Ahora, ¿por qué le puse 4 aquí en el denominador? Porque lo que voy a hacer, voy a convertir a cuartos todo esto, con una regla muy sencilla. 4 dividido entre 4 te queda 1, ¿verdad? Ok. 4 entre 4 te queda 1. Multiplicado por el 1 de arriba te quedaría 1. Ahí está. Ahora intentamos con el otro. Menos 4 entre 2, 2. Multiplicado por 1 pues te queda 2. Por último, 4 entre 1 es 4. Multiplicado por 6 te da 24. Aquí va un signo negativo. Entonces... Con esto prácticamente llegamos a la respuesta. Aquí nos vemos claramente que 1 menos 2 y menos 24 te da menos 25 entre 4. Ya vieron que hasta en la sopa vienen las fracciones, chicos. Qué locura, ¿no? ¿Por qué agarra el 4? Porque es el mínimo común denominador entre ellos. Si te fijas, el, el mínimo que puede dividir al, al 4, 2 y 1 es el 4. Por esa razón. Así que ahí está. Dice Brenda Salas, profe, sí queda en la uni. Que quería, muchas gracias por todos sus en vivos. A los próximos expedientes, mucho éxito. Brenda Salas, muchísimas felicidades. Me da muchísimo gusto. Será muchísimo gusto que te haya ido muy bien en tus resultados. Así que te deseo a lo mejor de lo mejor. En tu siguiente etapa como universitaria, te aseguro que la vas a disfrutar tanto como yo la disfruté cuando estaba en la universidad también. Así está el Roy, Va. Ahí está. Bueno, entonces ya saben cómo hacerlo, ¿no? Con esos truquitos. Simplemente hay que encontrar la derivada y se acabó. Derivada y sustituir y ya con eso. Dice Gadiel Una, profe, mi hermanita de 8 años está acá viendo el live conmigo. Ya tiene a la machavita de sus alumnos. Saludos a la hermana de Gadiel. Un gustazo conocerte. Nos vemos próximamente por acá, en la ComipemS, o quizás en un curso como estos. Pero qué bueno que estás aquí. Bienvenida, bienvenida a bordo. Dice, cuando esté dentro del examen puedo cambiar el micrófono, pues mejor ponlo de una vez, ¿no? ¿Para qué lo vas a cambiar? Mejor tenlo listo y ya usa ese mismo, ¿no? Profe, ¿puedo tener alguna bebida durante mi examen? Agua. Agua, agüita. Starlight, Starlight. Dice, para la clase de mañana llegará la notificación si ya me registré. Sí, puede que llegue al ratito, Charito, o más al rato. Saludos a Katy, hermana de Gadiel. Dice que. <laughs> gracias. Digo, qué raro que sea mejor que el profe de Kinder, pero gracias, gracias. ¿Profe, puede usar reloj en el examen? Sí, Oscar, claro. Entonces, si ¿sí podemos tomar agua durante el examen, por supuesto, Valeria, así es. Profe, ¿qué pasa si en el simulador me ponía usuario no detectado a cada rato? ¿Irá a hacer lo mismo en el chido? Yo pienso que deberías revisar si tienes buena iluminación. Puede que sea por eso. ¿Cuál de las tres áreas es más fácil del examen? Para matemáticas se me hace que no, el área de, de médico-biológicas. Claro, es una opinión, claro. ¿no? Es que lo, los tres tienen algo diferente. ¿Dónde nos podemos registrar para la mega clase? Eh, déjame, voy a picar aquí al, al enlace Se los voy a reenviar aquí para que lo puedan ver Ahí está. Se pueden comer bocadillos Mejor cómanse un, una especie como de, de golosinas Chocolate, cosas por el estilo No, va a ser en el canal de Univetas En el canal de Univetas Sí, 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 David. David, Alejandro, si sí puedes este, volver a ver la clase. Sí, no pasa nada. Profe, ¿podré adelantar preguntas y luego re regresar? Sí, sí, Alexis, sí puedes. Sí, puedes, sí puedes. Profe, ¿puedo tener mi laptop cargando y no me afectará? No, Leslie, no te afecta. Profe, mi examen es el jueves. ¿Cree que sea conveniente tomar su mega clase? Si quieres, nada más descansa temprano si quieres, nada más. Pero no lo recomiendo, pero si quieres. Bueno, ¿cuál es la pendiente de la recta? Chavos, esta pregunta ya está siendo muy, muy revoltosa, ¿no? Entonces, ahí te va. Ahí te va, amigos míos. Ahí te va, amigos míos. ¿Cómo calcular la pendiente de esta recta? Chavos, recuerden el truquito que les enseñé, el trucazo. ¿Cuál era el trucazo? Agarrabas la X, agarrabas el coeficiente de la Y, los dividías y luego les cambiabas el signo, ¿te acuerdas? Era coeficiente de X entre coeficiente de Y. Y luego, después de la división, le cambias el signo. Va, se va a dividir 3 entre 1 y luego le cambias el signo. Si es positivo, negativo. Entonces aquí te va a quedar menos 3, amigos. Esa es la pendiente. Respuesta correcta, inciso A. No me deja pensar el frío, dice. <laughs> pues bajarle, la, bajarle al, al clima, no, no manches. ¿Para qué le pones tan frío? Puedo echarme mi caldo peño durante mi examen. No, ya como antes. No, Roger, fíjate, no doy clases de química. ¿Sabes quién da clases de química y de manera muy pro? El profe, el profe Peter, el profe Pedro. No, el Peter, ¿sí? Eh, el Pedro de aquí de Univetas <laughs> Profe, el examen ya está preprogramado pre en el navegador o aparecerá el melodía Va a aparecer hasta el día que te toque, sí. Preguntar lo del micrófono porque el de la compu no me lo detecta cuando entro y lo tengo que cambiar ¿En serio? Pues sí puedes cambiar, ¿eh? pero... Ah, no es cierto, no puedes cambiarlo No puedes Ya me acordé porque lo he intentado y no se puede sí. Profe, ¿por qué las integrales del examen están muy difíciles? Es que hay mucha álgebra ahí, homero Hay mucha álgebra involucrada por eso Una pregunta: Mi laptop es de Huawei y tiene su cámara justo en el teclado. ¿Habrá algún problema? No creo. Nada más acomódala bien. Sí, Brenda, así es. Ese hack aplicas para ese principio, así es. ¿Cuándo será la mega clase del Poli? Dice Rodrigo: Mañana. Mañana a las 11 de la mañana. Profe, si mi micrófono de mi compu no funciona, puedo usar el micrófono de manos libres. Pues sí, nada más que ten cuidado porque luego te pueden anular el examen. Lo pueden anular. Vamos a la pregunta 20. 20-20. Está. Ya vamos ahora a cálculo, chavos. A partir de este momento, iremos a cálculo. Cálculo, chicos. Los siguientes 15 preguntas, amigos, va a ser puro cálculo. Se va a poner sabrosón esto. Ya viene puro cálculo, ¿eh? Diferencial integral. Así que agárrense, amigos, agárrense. Axel Ábalos, ¿el micrófono de mi laptop puede servir? ¿Será posible ver la mega clase otra vez? Sí, Jared, sí. También dulces. Si el pelo me tapa la frente, ¿tengo que recogerlo? Sí, David, Axel David, es correcto. Profe, si mi micrófono zumba cuando no estoy hablando, ¿a afectar el examen? Pues sí, nada más trata de. De mantener un lugar seguro. No creo que retumbe ¿eh? o zumbe, porque, pues, generalmente sus micrófonos son muy. no son tan sensibles, pues. Ya estás, Rodrigo, ya estás. Columba Alonso. Profe, ¿cree que tenga problema si mi micrófono está al lado de la cámara de mi laptop y tengo que hablar muy fuerte para que me escuche? No, no hay problema. Nada más no vayas a gritar. Nos vayas a asustar ahí. <laughs> Profe, dice: si tengo mi examen el jueves me recomiendo tomar la mega clase de mañana, Axel Mauricio. Pues si quieres, no. O nomás temprano con la, la mía y ya con eso. Valeria, profe, ¿sabe de, de algún rumor de que transmitirá el examen por Twitch? Es Qué tramposos. Pues denúncienlos. Chicos, en cuanto detecten que alguien está haciendo trampa el día del examen, detecten, o sea, acúsenos con el IPN, mándenle correos y todo. No, no pueden permitir eso, chicos. No pueden permitir. Nos esforzamos demasiado para que luego llegue alguien y nos quite el lugar. No, no, no. No permitamos, chicos, que nos quiten nuestro lugar en el IPN. Así que denuncien a los tramposos, por favor. Bien, 20. Determina el intervalo de la solución de la siguiente desigualdad. Aquí lo que voy a hacer, como veo que hay una fracción del lado derecho, este 2 que está. Dividiendo lo voy a pasar multiplicando hacia el lado izquierdo. Entonces te va a quedar 2 veces 5x menos 6. Esto es menor o igual que x más 2. Esto es como una ecuación de primer grado, ¿no? Así igualito. Entonces, de aquí, prácticamente este pues vamos a despejar ¿no? el valor de, de x. Pues, multiplicamos 2 por 5x y 2 por menos 6. Aquí sería 10x menos 12, menor o igual que 3x más, 10, más 2. Ahí está. Y luego, después de ahí, ¿qué sigue? De aquí, pues vamos a aplicar un relevo. Todas las x tienen que quedar del lado izquierdo y todos los números tienen que quedar del lado derecho. Entonces, voy a pasar el 3x hacia el lado izquierdo y el menos 12 hacia el lado derecho. Entonces, así quedaría 10x menos 3x menor o igual que 12 más 2. O sea, si estaba sumando, el 3x pasará restando. Y si el menos 12 está restando, pasará sumando al lado contrario, por eso cambia de signo. Simplificando, aquí te quedaría 7x y esto es menor o igual que 12 más 2, 14. Finalmente, el 7 que está multiplicando pasa dividiendo el 4 y te quedaría que x es menor o igual a 14 sobre 7. Es decir, x es menor o igual que, ¿cuánto? 2. Ahora, ¿esto cómo se representa en una gráfica? Muy fácil. El 2 nos indica que los valores de la solución tienen que ser menores o que apunten hacia la izquierda, ¿verdad? Pero también pueden ser exactamente iguales a 2. Por eso la rayita de abajo, la rayita de abajo, ¿sí? La rayita de abajo indica que puede ser exactamente el valor de 2. Entonces esa rayita indicará que se puede tomar el 2. Y con la flecha simplemente indicamos que se puede tomar valores, que se vayan a la izquierda de esa cantidad. Eso es lo que quiere decir esa flechita. Por eso la desigualdad la apunta hacia ese lado, ¿se fijan? Ahí está. ¿Hacia dónde se dirige ese, ese 2? Bueno, aquí hay números negativos. Si nos vamos un poquito más a la izquierda. Se dice que va hacia el menos infinito. ¿Por qué? Porque para el lado izquierdo están esos números que están ahí. Ahora, ¿cuál es la respuesta a este reactivo? La respuesta. Si lo leemos de izquierda a derecha sería de menos infinito, 2. Los infinitos por lo general siempre llevan paréntesis. El paréntesis significa intervalo abierto. Siempre los infinitos llevan intervalo abierto porque como es un símbolo, no es una cantidad, significa que realmente tiene que llevar algo abierto porque no sabemos qué está pasando. El 2 va a llevar corchete. ¿Por qué? El corchete significa intervalo cerrado porque justamente nos indica que hasta ese número puede llegar. Ese es el límite, esa es la parte donde llega el tope. No puedes sobrepasarte de esa cantidad. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. De hecho, este reactivo se pudo haber contestado simplemente al observar esto. Cuando tengas desigualdades del estilo menor o igual que, o inclusive del otro estilo como mayor o igual que, siempre tus respuestas van a te llevar un corchete. Y un paréntesis, siempre, siempre. Todas las demás se descartarían porque, por ejemplo, el infinito no puede llevar corchete para empezar. El infinito no puede llevar corchete para empezar. Y no pueden ser puros, puros este, paréntesis porque si fuera puros paréntesis, llevaría símbolos como estos, el mayor que o el menor que. Entonces, simplemente por pura inspección, pudiste haber descartado esa que está ahí. Y ya. Ahí con eso llegas a la respuesta. Luis Castro, profe, maestro Toski, ya acabé mi primer año en, en la ESIA del IPN y me quedé gracias a, su, a usted. Es un capo que le debemos mucho. Luis Castro, felicidades por terminar tu primer semestre. Qué bueno, me da mucho gusto que sigas ahí estudiando y esperamos que te vaya muy bien el siguiente semestre. Y por lo mientras, pues disfruta tus vacaciones. ¿no? Así es. Profe, disculpe, las hojas blancas tengo que mostrarlas en la cámara. Sí, las muestras así. Por los dos lados, ¿no? Porque sepas que, que, sepa la cámara que, que todo está al 100, ¿no? Dice, profe, ¿será un problema si uso mouse inalámbrico? Alámbrico, no, no hay problema, yo, yo no, no pasa nada. Profe, ¿habrá algún aplicador o solo nosotros, Valentina? Nada más nosotros, nada más. Profe, ¿a la hora del examen no se puede hacer nada de ruido? No, hay que mantenernos en silencio. Profe, ¿qué, que el día del examen sí está activo el chat de soporte técnico? Claro que sí, vale, va a estar activo ese día. Profe, me llegó el rumor de que los lentes no te detecta la cámara y puede que te cancelen el examen porque no te reconoce a comparación de la foto que mandamos. ¿Qué tan cierto es? No creo, Raúl, yo he usado este, lentes el día del examen y no me ha afectado en lo más mínimo. No, no pueden leer las preguntas en voz alta, Alicia, no pueden. No, 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 no. Pregunta 21 límites. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya son las 9 de la noche, ¿verdad? Saludos, a Alejandro, a ti. ¿Puedo usar un mousepad y un mouse con luces LED? Sí, Marvin, no hay ningún problema. Profe, pueden ser hojas de blog cuadriculadas en blanco. Mejor blancas nada más sin cuadrículas, de preferencia. Profe, creo que la tercera es la vencida. Pues para algunos puede ser la segunda, para otros la tercera. Esperemos que sí. Que sea su último intento, chavos. ¿Cuál es el correo de, de soporte? Es soporte.etest.territorium.com Ese es el correo. Profe, ¿cuánto es el máximo de hojas blancas que puedo llevar? Unas dos, 3 nada más, unas tantas. ¿Para qué quieres tantas, no? <laughs> Saludos a Gerson, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Calcula el límite, dice ahí. ¿Qué hacemos con estos límites, chavos? Uf, facilísimo, chavos. Está regalado, mira. Lo único que tienes que hacer es agarrar el valor de x, sustituirlo aquí y santo remedio: 0 menos 2, menos 2, 0 al cuadrado, 0. Más 0, 0. Menos 6, menos 6. Menos entre menos más. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. ¿Qué hubo? De Baladín Pompino. Respuesta correcta. Inciso de... Hasta parece chiste este reactivo. No manches. ¿Se pueden usar audífonos? No, Santiago. No se pueden usar audífonos. La mía sí fui la tercera y lo logré. Gracias a usted. Excelente hubo. Felicidades, da Muchísimo gusto. Qué bueno, qué bueno. Profe, ¿qué que venga más difícil el examen que la guía? No, al revés. Siempre el examen es más fácil que la guía. Así es. Vamos a poner aquí... Luego les hago un video de, de qué actitudes pueden, pueden tomarse como anomalías y les pueden cancelar el examen. Yo si quieren hago un video sobre eso. Ahí les explico qué onda, ¿no? Dice Diego Martínez, ¿puedo hacer operaciones en el examen en línea? Sí, claro, por supuesto. Javier, estoy preocupado, anda lloviendo mucho donde vivo, a ver si no se verá la luz el, el examen. Esperemos que no. No, 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 esperemos que no. ¿Se puede utilizar lapicero o debe ser lápiz? Pues de preferencia, lápiz. Digo, no hay problema si usas lapicero, pero pues, como gustes, Brian, no, no no creo que haya problema por eso. Dice Oscar, profe, en eso es como sabemos cuándo sustituir y cuándo factorizar. Factorizar por lo general es cuando te queda cero entre cero, acuérdate. O aplicar la regla del hospital, del derivar arriba y abajo, ¿no? ¿Por qué no se puede leer en voz alta? Porque te pueden detectar como si estuvieras copiando. Por eso, Arturo. Qué raro, fíjate, César con los lentes no te, te identifican. Yo usé lentes y sí me detectaba. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho la iluminación. ¿Cuándo salen los resultados del IPN? El 23 de julio, Marco. 23 de julio. Profe, muchas gracias por ayudarme a estudiar para entrar a la UPIXA y quedarme en Ingeniería Industrial. Saludos, Alfa. Felicidades. Un abrazo muy fuerte. ¿Estará al nivel de los simulacros? Algo así, eclipse. Algo así. Si mi computadora de escritorio no tiene bocina, ¿me no afecta? No, no te preocupes. No, no puedo usar ningún tipo de audífono, Luis. No hay problema, este, Vania, no hay problema que no se escuche. Sí, Jimena, sí puedo usar mouse inalámbrico. Muy bien, vamos a resolver esta desigualdad. Esta desigualdad es de... Perdón, es que tenían que comunicarme algo. Esta desigualdad es de valor absoluto. ¿Cómo se resuelve? Fíjate bien, se resuelve de la siguiente manera. Las desigualdades que son de este estilo, de menor que, se resuelven así. Valor absoluto de A es menor que B, entonces menos B es menor que A y A es menor que B. Este es un teorema de las desigualdades con valor absoluto. Donde A es evidente que es menos 2x menos 1 entre 2 y B es igual a 3. Entonces nada más lo que haces es sustituir en, la, en el teorema y nos quedaría menos 3 menor que menos 2x menos 1 entre 2 menor que 3. Y vamos a resolver esta desigualdad doble. ¿Sí? Si soy madre soltera, puedo hacer el examen con mi bendición de ahí al lado, Valeria. Mm, pues no creo que haya problema. Digo, esperamos que. A lo mejor si. Sí, si sí, sí hay ciertos. Conversaciones, o a lo mejor este, la bendición hace ruido, pues hay que, hay que tener cuidado nada más con eso. Ahora, ¿cómo resolver una desigualdad doble? Igual que una desigualdad simple. El 2, hay que despejar a la x de, de aquí en medio. Primero, vamos a pasar multiplicando este 2 hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. O sea, si el 2 está dividiendo, lo paso multiplicando en ambos lados. Entonces sería menos 3 por 2. Menor o igual que menos 2x menos 1. Menor o igual que 3 por 2. ¿Se fijaron? Entonces multiplicamos esto. ¿no? Ahora, ¿cuánto es menos 3 por 2? Sería menos 6. Menor o igual que menos 2x menos 1. Menor que 3 por 2, 6. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este menos 1, como está restando, lo paso a ambos lados sumando. Entonces aquí sería menos 6... Más 1, menor o igual que menos 2x, menor que 6 más 1. Simplificando, tendríamos menos 5 menor que menos 2x menor que 6 más 1, 5. Digo 7, perdón, anda la osa, anda la osa. Ahora, ojo aquí, amigos míos, eh. ojo aquí, porque aquí viene algo que ya había comentado en previos reactivos. O reactivos previos. Ahí va. ¿Qué pasaba? Si este número, pregunta que quiero que me contesten ahí en el chat, ¿qué pasaba si tenía un número negativo multiplicado por la variable y este lo pasaba a dividir? ¿Qué pasaba? Menos 5 entre menos 2 y aquí es 7 entre menos 2. ¿Qué pasaba, chavos? ¿Qué sucedía? ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la, la circunstancia, la situación? Cuando el número es negativo y está multiplicando... Lo cambiamos para acá a dividir en ambos lados. Efectivamente, como lo dice Azalia, se cambia la dirección de las desigualdades. Si ambas apuntaban hacia la izquierda, ahora van a apuntar hacia la derecha, ambas. Ah, o sea, sí el menos 2 se va a pasar con el mismo signo, eso es cierto, pero las desigualdades van a cambiar de sentido. Van a cambiar de sentido. Capricho. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí lo que vamos a hacer, vamos a aplicar un efecto espejo. ¿Cómo funciona el efecto espejo? El efecto espejo nos ayuda a que esto se escriba de otra manera. Si lo leemos de aquí para acá, de derecha a izquierda, quedaría así: mira: menos 7 medios menor que x, ¿sí? menor que x, menor que menos entre menos más, 5 medios. Ahora quiero que observe ese resultado. El efecto espejo nos ayuda a identificar quién es el número más pequeño y quién es el número más grande. Por lo general siempre el número más pequeño está del lado izquierdo y el número más grande está del lado derecho. Entonces este intervalo, como estás viendo, es de menos 7 medios a 5 medios. ¿Y qué opción tiene eso? La opción B. Observa la opción B. Ah, igualita, ¿no? Te fijas, idéntica a la opción B. Ahí está. Y ahí quedó la respuesta correcta. Esto sí está bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, bastante fuerte. Dice Valery García, ¿cómo podemos reportar si alguien hace trampa, pueden reportarlo en soporte o pueden mandar un correo este, a la DAE, Dirección de Administración Escolar del IPN, y les van a dar cuello, cuellito. Satkil García dice, hola profesor, ¿cómo está? Disculpe una pregunta. ¿Los exámenes que vienen en la guía del IPN y de las tres áreas son similares al real? Algunas preguntas y otras no tanto, pero sí. No, no se le cambia el signo al menos dos, José Luis, porque cuando vas a pasar de multiplicación a división o de división a multiplicación, ahí no hay cambio de signo, solamente en sumas y restas. Al sacar fichas se ponían tres opciones de qué procede si no quedo en la primera opción de carrera. Hay oportunidad de que quede en las otras opciones que puse. Hay probabilidad, María, dependiendo de cuántos puntajes hubo, o sea qué tan alto quedaron los demás y los lugares, obviamente. G Gerald Rodríguez, profesor, llevo un año estudiando en la ESA de Zacatenco y sus clases me ayudaron muchísimo en el examen y quiero agradecerle por to sobre todo por todo esto en Álgebra. Felicidades Gerald, que bueno, me da mucho gusto. Hasta mañana Sans, cuídate, un abrazo. Sí, así vienen preguntas similares. Moonlight, PWR, así es. Así es, así es. ¿El video se va a resubir? Claro que sí, claro que sí Alejandro, así es. Le sube tantito, ya le subí. <laughs> ¿El examen se abrirá a tiempo o podemos estar en la aplicación unos minutos antes? A tiempo, a tiempo, a tiempo. ¿Se puede ir al baño durante el examen o debo tener un bote? Pues nomás dices que vas a ir al baño y ya te puedes ir y nosotros podemos cómo podemos ver quién hace trampa pues los grupos de WhatsApp los que se llaman edutubers y nada más se la pasan tirando hate y pasando las preguntas del examen eh, gente que hace transmisiones en vivo gente que hace reuniones en Google Meet en Zoom grupos de Facebook hay gente bien tramposo chavos tienen que ser muy observadores tienen que ser muy observadores muy pero muy observadores si no pues se los van a comer vivos, chavos. Ustedes deciden si quieren que se los coman vivos o no. Eh? Ustedes dicen si quieren quedar en el poli o quieren que alguien más les gane el lugar. Así que no dejen que los tramposos estén ahí haciendo trampita. Pregunta, ¿qué sería la otra? La 23. 23, Simón. Cuidado, porque a mí me dijeron, ya me, ya me, ya me acusaron que hay unos edutubers que me dan vergüenza mencionarlos, que van a hacer trampa el día del examen. Así que agüita, agüitas, agüita de coco. Las carreras con más demandas suben sus aciertos. Pues, pues más que nada, eso depende mucho de quiénes son los. los, este, Depende mucho de las personas que aplican, qué tan preparadas están. No es tan sencillo. ¿Qué pasa si alguien va al baño a hacer trampa? Pues ya se fregó. <laughs> es que el tiempo es un factor muy determinante, chavos. O sea, la, la, la gente tramposa tiene la, la, pobre, la pobre ilusión de que va a poder hacer trampa. <laughs> ¿Por qué? Porque obviamente, obviamente, no se va a poder, pues está bien complicado. Tienen muy poco tiempo para contestar las preguntas, no van a poder. Se van a morir en el intento. Alexa, no te puedes cambiar de carrera hasta un semestre después. Y te voy a decir la neta, no es tan fácil. Porque les dan preferencia a los de semestres más avanzados. Tú, por ser de primer semestre, casi no te dan preferencia. Lo siento mucho. Y de ahí dependerá que tú hables con, con el IPN, ¿no? a ver qué te dice. Pero a lo que yo sé, con lo que me han contado gente que trabaja ahí, es bien complicado para los de primer semestre. ¿Sabe por qué este año el examen fue en línea? Porque el director general dijo que ya estuvo bueno de exámenes presenciales. ¿Ese es neta. <laughs> ya no quiso. Ya no quiso que, que fuera así. Lo quería hacer más fácil, pues. Bueno. ¿Este cómo se resuelve, chavos? Este se resuelve con derivadas. Neta. Con derivadas se resuelve este. Fíjense. Con derivations. Derivations, derivations, derivations. ¿Cómo lo hago esto con derivadas? Seguro te preguntarás. Vamos, ahí te va. Ahí te va muy canor. Esto se lo sube de la siguiente manera. La derivada de una constante vale 0. La derivada de x es 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora ahí les va un truquito. ¿Cómo derivar a esta raíz cuadrada? Aquí te va un truquito. La derivada de una raíz cuadrada de u, la u es lo que está dentro de la raíz es igual a es igual a u' sobre 2 por la raíz cuadrada de u. Entonces, estas tres fórmulas las voy a utilizar aquí sin ningún problema. Entonces fíjate bien, ¿por qué voy a derivar? ¿Por qué, Toski? Bueno, te voy a explicar. Si tú agarras el 0 y lo sustituyes aquí directamente, vas a toparte con una desagradable sorpresa. 5 menos, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 25? 5, ¿verdad? Entre 0, esto va a ser igual a 0 entre 0. Esto se le llama indeterminación. Es decir, no es posible llegar a una conclusión o a un resultado directo. Cuando te suceda esto en un límite, cuando x vale un valor entero o un número real, aquí se va a utilizar una técnica que se llama regla de hospital. de Esa técnica me fascina mucho, ¿sabes por qué? Porque utilizas derivadas. Hospital dijo: Mira, no te compliques la vida, deriva la función de arriba y la función de abajo cuando te toque un 0 entre 0. Entonces, yo lo que digo, a ver, vamos a derivar entonces a 5. A ¿Cuánto la derivada de 5? 0. Menos cuánto va vale la derivada de esto. Pues aquí dice que es la derivada de lo de arriba. Digo, lo de, lo de, la derivada de adentro. Que la derivada de x es 1, la derivada de 25 es 0. Entre dos veces la derivada de lo mismo, ¿no? De la raíz cuadrada de, de x más 25. Y abajo te va a quedar derivada de x1. Entonces, todo esto al simplificarse se quedaría como límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, 25. El 0 pues no tiene caso, ¿verdad? Porque sabemos que 0 menos esto pues no afecta en lo más mínimo. Dividir entre 1 pues prácticamente te da lo mismo. Entonces, nada más te queda este término, nada más, ahí está. Con todo y el signo, ¿no? Ahora vamos a intentar. A sustituir ahora sí el x igual a 0 en tu nueva derivada, no en tu función. ¿no? ¿Cuánto nos queda aquí? Menos 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 25, te queda 5. Entonces, al momento de multiplicar los números de abajo, te quedaría menos 2 por 5, 10. Ese sería el resultado final. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Saludos a la Ingus Van. Un abrazo, también gracias por estar aquí, saluditos. Yo haré mi examen con lo que estudié y no tengo por qué depender de lo que irán. Así es, Astrid, tú lo acabas de decir. Así es. También puede racionalizar, ajá. También se puede, Carlitos, así es. Cada quien tiene su técnica. Así es. Así es, así es. Por eso me fascinan las derivadas, chavos. Esta este, este universidad me encanta, por eso. Utilizan mucho cálculo en este examen. Casi más del 30% del examen son puras derivadas. 30% del examen son puras derivadas. Manches. ¿Sabe cuándo se publican, cuántos puntos se necesitan para cada carrera? César Enrique, hasta que se acabe, hasta que entren a clases. En agosto. Ya luego les digo qué onda con eso. ¿Dónde está el link de la clase de mañana? Harley te llega por correo electrónico. Cuando te registras, te llega por correo electrónico. Profesor Semana hará más en vivos. Angélica, mmm, de clases ya no. Estas ya son las últimas clases que voy a dar. Bueno, vamos a ver a la siguiente. ¿Cuál examen se le hace más difícil? El de la UNAM, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Reactivo 24. Ya casi nos vamos, chavos, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Porque tengo que ir a cenar algo, no he cenado. Ahorita ya, vamos, ya no vamos a ir. Si no llegamos a integrales, chavos, mañana le seguimos con integrales. Acabo que mañana, mañana puede haber una segunda parte. No, pues estudia cálculo también, María. Pues 30% es cálculo. Pues obviamente también tienes que estudiar cálculo, álgebra, trigonometría, geometría. ¿Es cierto que le dan preferencia a los de vocacional? No, no es cierto eso. Es una mentira. No les creas ¿En dónde nos registramos para el examen de la mega clase? Ok, los que no sepan cómo registrarse en la megaclase, les paso el enlace de la mega clase. Digo, del, del, del registro. Déjame te lo voy a pasar aquí. Ahí está. Aquí se pueden registrar para la mega clase. Física, mañana, mañana vemos física. No, fíjate, no voy a arreglar examen simulacro porque no llegamos a los mil espectadores. No alcanzamos el pico de los mil espectadores. No, vacaciones no. Voy a estar trabajando más en otros proyectos. Ni modo, les dije que eran mil likes, pero también eran mil espectadores. Lo intentamos, lo intentamos. Las integrales por fracciones parciales y sustitución trigonométrica son los que más me cuesta. ¿Vienen muchas de esas? Ah, como una o dos nada más. Derivada, chavos. Este tiene un truco, ¿eh? Me creía si te dijera que la respuesta es A ah, por pura inspección. ¿Por qué? Ahí te va. Resulta que hay un teorema de exponentes que dice, si tienes tú dos radicales que se estén como encimados o, o anidados uno del otro, se puede generar un solo radical multiplicando únicamente sus índices. Por ejemplo, aquí sería n. De naranja por m de Manuel. Aquí sería algo similar. Esta derivada tiene raíces cuadradas. Entonces, esto se puede poner equivalente a raíz 2 por 2, 4. O sea, raíz cuarta de x. Ahora, porque estoy seguro que es la, la opción A. ¿Por qué? Ahí te va por qué. Ahí te va por qué. Porque precisamente. Porque esto, cuando tienes un radical, recuerda que el, el, el paso para derivar una con radical es cambiar el radical a exponente fraccionario con esta regla. La raíz enésima de x a la m te va a quedar igual a x a la m sobre n. ¿Sí? Entonces aquí sería así: en lugar de poner raíz cuarta de x a la 1, vas a poner x a la 1 cuarto. Ahora. ¿Qué pasa de aquí? Aquí vas a aplicar la derivada de, del exponente, ¿no? Esta que está acá. La de la x a la n, ¿no? Ahora fíjense bien: sí, es gratis la, la mega clase, es correcto. Ahí va. Entonces aquí, un cuarto, fíjate bien: la derivada es muy sencilla. Un cuarto va a multiplicar a la x. Y te va a quedar x a la que? Un cuarto menos uno. O sea, aplicamos la regla esta de los exponentes. El exponente pasa multiplicando, le resto 1 al exponente y ya queda así. Ahora, cuánto queda aquí? Bueno, aquí quedaría un cuarto multiplicado por x. Aquí voy a suponer que tú ya sabes que tú ya sabes cuánto da esta diferencia. Esta diferencia quedaría cuánto? Un cuarto menos uno. Es igual a menos tres cuartos. No, el Ceneval no tiene nada que ver con el IPN, Jennifer, son cosas diferentes. Ahí está. Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Este exponente negativo no puede ser negativo. Entonces, lo que hago es aplicar otra propiedad que dice: si tengo un exponente negativo y lo quiero pasar a positivo, lo voy a mandar hacia abajo. Y le voy a cambiar el signo. Entonces aquí te va a quedar literalmente como la derivada de 1 sobre 4. Este número va a pasar multiplicando el 4. Sería x a la 3 cuartos. Y pues y' aquí va a ser igual a 1 sobre 4 y eso se va a transformar nuevamente a un radical. Raíz cuarta. De x al cubo, y ahí la respuesta correcta es inciso a. Y ahí lo que les comentaba: ¿no? si se fijan, yo, yo ya sabía que la derivada de esta expresión me iba a generar un exponente negativo, porque obviamente al momento de restar un cuarto por menos uno, te quedaría literalmente un menos tres cuartos, y ese menos tres cuartos a fuerza lo tengo que convertir a positivo tú ya sabías que el resultado iba a quedar con el inciso A, porque todos los demás, si observas, quedan en los radicales en la parte superior, en la parte de arriba. Qué cool, ¿no? Y ahí está. Ahora. Ok, vamos, vamos a lo siguiente con lo, con, lo que, con lo que estaban diciendo acerca de, de, del regalo, ¿no? Pueden elegir entre... Entre tres cosas. Nomás le voy a regalar una nada más. ¿sí? Porque no se cumplió con lo que. Con lo que ustedes. Con lo que quedamos, ¿no? O sea. No, Sería justo ser hombre de palabra. Pero te voy a dar uno de los tres. Clase mañana. Examen simulacro. O el baile. Vamos a ver. Ustedes van a, van, a, van, a, van a decidir, nada más. ¿Sí? Van a decidir qué quieren que les dé. Clase mañana, examen simulacro, baile. Nada más una de las tres, nada más. Y ya no les voy a dar clase mañana. Ya me voy a descansar y ya mejor no doy clases. Así que ustedes van a votar. Ustedes van a decidir qué es lo que quieren. Si les regalo el examen simulacro, chicos, mañana ya no les doy clase. Mañana ya no les doy clase. ¿De dónde sale el 4? El 4 sale del exponente de aquí. Mira, si multiplicas estos dos exponentes 2 por 2, te da 4, que es el teorema este. Raíz de raíz se multiplican los índices, por eso se calió el 4 ahí. Así que ustedes deciden, chavos, mañana descanso o el examen simulacro. Una de las tres va a ser, chavos. Así que voten. Al finalizar la clase vamos a ver qué pasa, ¿no? Así, mira, si ustedes piden el examen, chavos, me voy a descansar y ya no doy ninguna clase. Ya me, me despido de ustedes el día de hoy. ¿no? Así que ya lo... Ahí ustedes dirán. Pero bueno, ahí está. No, si no, si, si no votan por la clase, no voy a dar la clase mañana. Porque ustedes no cumplieron con lo que yo les yo les pedí yo les pedí yo les pedí ¿eh? yo les pedí mil espectadores y no me ayudaron con eso así que ahí ustedes van a decir qué onda no así que ustedes dirán ustedes dirán ustedes dirán así que voten chavos voten ya casi me voy de hecho así que vamos con este último el terminar el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Voten, chavos. Voten. Ustedes me ponen condiciones, yo también les pongo condiciones a ustedes. Se pasan de lanza. Yo les dije, hey, tienen que... Yo les dije, tienen que... Sí, tienen que. Yo les dije, hey, tienen que decidir llegar a mil likes y mil espectadores. Y no llegaron a eso. No llegaron a eso. Tuvimos un trato ustedes y yo, ¿eh? Yo soy un hombre de palabra. Yo no debía haberles regalado absolutamente nada hoy, ¿eh? Porque no llegamos a la meta. Así que ahí vamos a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con este? Oh. Hay que ser justos también, chavos. Hay que ser justos. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que, el, que la otra desigualdad, ¿no? Aquí este 2 es que está multiplicando, pasa dividiendo digo, dividiendo, pasa multiplicando. O sea, el 2 multiplica el 5x, te quedaría aquí 5x por 2, menor o igual a 4x más 2. Está, ¿no? 5x por 2 sería 10x, menor o igual que 4x más 2. ¿De ahí qué pasa? Ahí está. Entonces, mandamos a las X del lado izquierdo. Y el 4X pasa para acá. ¿No? Sería 10X menos 4X. Menor o igual que 2. No, nah, no soy un político. Soy una persona que cumple su palabra. Pero yo, si yo cumplía mi palabra, yo no les daba nada. ¿eh? Porque no se llegó a la meta. O se llega a la meta o no se llega a la meta. Por eso hicimos un trato. Pero para que pongan su buena onda, sí les voy a ayudar. ¿no? 10x menos 4x es igual a 6x. ¿no? Okay. Menor o igual que 2. Ahí está. ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de esto? El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Te queda x es menor o igual que 2 dividido entre 6. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Mitad de dos, uno. Mitad de seis, tres. Respuesta correcta, de Guadalajara, mira. Inciso C. Ahí está, ¿no? Conste, chavos. Todavía que le regalo clases, todavía que le regalo cosas, se quejan de que le regalo cosas, chavos. Sí, chavos. O sea, le regalo mi tiempo, le regalo mis conocimientos. De hecho, vale más mis conocimientos que cualquier examen que ustedes hagan. Así se los fue fácil, porque me tocó, me tomó años aprender todo lo que sé ahora. Tuve que sufrir mucho, llorar mucho, desvelos. O sea, ustedes creen que el título que tengo no este, no me lo gané. O sea, es complicado ganarse un título de ingeniería. 10 semestres, 5 años en la carrera y todavía dar clases durante más de 18 años, pues claro que valoro mi trabajo, chavos. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. No, aquí no cambia el sentido de desigualdad, no, no cambia. Entonces, valoren, chavos, valoren mi chamba, valoren mi trabajo. Valoren el trabajo, chavos. Yo lo hago con mucho gusto, pero también por lo mismo, yo les dije... O sea, que hay un dicho que dice cuentas claras amistades largas. Yo jamás les he dicho nada de lo que nunca he hecho mentiras, pues así quedamos claros y ya así quedó, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a la siguiente pregunta porque veo que ya no les interesa tanto la clase, chavos. ¿Saben? Voy a irme lo más rápido posible porque veo que pero que están como que demasiado... Renuentes a esto, chavos. Pongan atención ya. No estén lamentando este tipo de cosas, chavos. ¿Sí? Saluditos a, a la hermanita y a la mamá de Diana Paola. Ya, chavos. Ya basta de... Basta de quejarse ya, chavos. Tenemos aquí gente que nos está esperando y que quiere aprender realmente, Así que pónganse pilas, pónganse truchas. Muy bien. Reactivo 26. ¿Qué dicen? Ordena los pasos necesarios para determinar los puntos máximos y/o mínimos de una función derivable. Wow. Esto lo vimos en el curso, chicos. Los que están del curso saben cómo se resuelve este, ¿no? Calcular máximos y mínimos. ¿Qué onda? Se acuerdan de los pasos, chicos. Ni modo que no se acuerdan, chavos. ¿Qué onda? Fíjense bien, ahí va, ¿no? Ahí va. Primer paso, clásico. Hay que calcular la primera derivada, siempre. Siempre, es el primer paso. Por ejemplo, si tengo la función que te gusta. Um, x cuadrada más 6x más 8, por ejemplo. El primer paso hay que calcular la primera derivada. En este caso sería 2x más 6, ¿no? Ahí está. Segundo paso inciso 6 y de x respaldados. Vamos a encontrar los ceros de la primera derivada. O sea, vamos a igualar a 0 la primera derivada y vamos a despejar a x. ¿no? Entonces ahí ya encontramos la respuesta que es b. Listo. Ahí quedó, ¿no? De aquí despejamos a x, sería. Pasamos el 6 a restar. Quería menos 6 igual a 2x. Y después de ahí, ¿qué pasa? El 2 pasa dividiendo, ¿no? Queda x igual a menos 3. ¿Sí? Ahí está. Ese número nos va a ayudar para el siguiente paso, que es calcular la segunda derivada. Paso número 2. Paso 3, pero es el 2. ¿no? ¿La segunda derivada cuánto sería? Derivada de esto sería 2. Ahí está, directo. Y con esto vamos a calcular el signo de la segunda derivada. ¿Con dónde? Con el valor de x. Vamos a sustituir el valor de x aquí. Pero como no se sustituye, chicos. Pues realmente el signo de la, de la segunda derivada es positivo. ¿Qué significado tiene el signo positivo en la derivada? Que hay un mínimo. Si hubiera sido negativo. ¿eh? Darán eso, ¿no? Ok. Entonces ya está, ¿no? Mínimo. Entonces en ese orden es 1 y luego 3 y luego 2 y luego 4. O sea, primera derivada, calcular ceros, segunda derivada y sustituir en la segunda derivada. Ya está, ¿no? Sí, la mega clase tiene horarios, Hanna. Desde las 9 de la mañana hasta, hasta todo el show, ¿no? Hasta todo el show, todo el show. Ok. Entonces, ahí está, ¿no? Así se hace. Ten un momento, chavos. Va, ahí vamos, ¿no? Ahí está. Vámonos, pues. Siguiente pregunta: 27. No pasa nada con el x más 8, x más 8. Mm, lo que pasa es que se derivan. La derivada de una constante siempre da 0. Por eso, así es. Acuérdense, chavos, que mañana va a haber una mega clase ¿eh? de todas las materias. Mañana va a haber una mega clase de todas las materias. <laughs> Bueno, ¿cómo se deriva una función exponencial? Ahí va. La fórmula para derivar una función exponencial es la siguiente. Ahí va. Derivada con respecto a x de una exponencial e a la u, porque e a la u es como cualquier exponente que tengas ahí arriba, es e a la u así literal igualito, pero multiplicada por la derivada de esa u de ese exponente. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Dice sabes que la u en este caso vale x cúbica más 8 x. ¿Cuánto va la derivada? El 3 pasa multiplicando la x y te queda al cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada de x cúbica es, pasas multiplicando el 3. ¿Sí? Y luego al 3 le quito 1 y te queda 2. ¿no? ¿Cuál es la derivada de 8x? La derivada de 8x es 8, porque la derivada de x vale 1. Entonces, 8 por 1 te queda 8. Ahora vamos a sustituir esto en la fórmula. La derivada va a ser igual a e a la x cúbica más 8x multiplicado por 3x cuadrada más 8. Que si se pueden dar cuenta, eso se asemeja bastante al inciso b. Porque primero se acomoda aquí la parte de la derivada y luego la e. Siempre la derivada es esa, ¿eh? o sea, por regla, ¿no? Por regla. Ok. Entonces está, ¿no? Ok Miren, para que sepan mañana, ¿no? Mañana va a haber una mega clase de todas las materias, todas, 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 absolutamente todas. Ahí les paso el enlace. Ahí está, mira. Regístrense, mañana el horario va a estar así. Miren, chéquense: Matemáticas a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, producción escrita, 3 de la tarde, otra vez, matemáticas, 5 de la tarde, biología, 7 de la tarde, física, 9 de la noche, compresión de textos y hasta el final, química a las 11 de la noche. Estos son horarios de la, de la Ciudad de México, chavos. Nada más para que sepan qué onda. ¿Sí? Mañana va a haber media clase, van a estar todos los profes de Univetas dando la clase. Simón, entonces Hay nada más para que tomen en cuenta eso, ¿no? Okay. Ahora pues, entonces ahí está el enlace chicos Regístrense, mañana se va a poner bueno Si quieren repasar todas las materias Les recomiendo que se registren right now Right, right, right now ¿Sale? Va a estar buena, va a estar buena Muy bien ¿Dónde me registro? Acá, mira. Acá. Ahí está el enlace. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué dos horas de mate? Porque hay dos maestros diferentes. Por eso. Y con eso se arma. Sí, les va a llegar el enlace por correo, ¿eh? Sí, van a poder ver repeticiones, no hay ningún problema. Sí, va a estar Peter, de hecho. El profe Pedro va a estar ahí. Exacto. Así es. Sí, son todas las materias del examen. Así es. Todas las materias del examen. Todas, todas. Sí, van a poder volver a ver la transmisión en vivo. Así es. Yes, yes, yes. ¿Por qué no tiene donaciones? Porque hasta que lleguen los mil suscriptores voy a activar las donaciones. Ahí no. está nada. Está tranquilo. Sí, es gratis la mega clase. Es gratis. Es gratis, eh, chavos. La mega clase es gratuita, es gratis, gratis, gratis. Gratuita, gratuita. Sí, se pueden tartar, tarde, no hay ningún problema. Bueno. Siguiente pregunta, chavos. Hoy oh, integrales. Justo lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué que con eso se arme? Pues si quieres. Si tú crees, claro, claro que se va a armar. Pues si los cracks van a estar ahí en la mega clase del profe Peter, el profe Luis, la profe Maddie, va a estar bueno. Igualmente, Hugo, descansa. Recomiendo la megaclase para los que van a hacer el examen el jueves. Camila, la neta no lo recomiendo. Pero si quieres, éntrale. Dice mi hermanita Katy que, que va a aprender con usted cuando crezca. Claro que sí, Gadiel. Y desde ahorita Katy vas a aprender, te puedo asegurar. Claro que pueden interactuar en la mega clase, por supuesto que sí. A la repetición de la mega clase. Te refieres a que la puedes volver a ver, sí, se sí puede. Saludos, César Enrique, gracias. También es un placer aquí. Sí, si no les llega en el correo Este Pense poquito Porque se tarda mucho En llegar Ok Miren Voy a hacer un video Hace rato De cómo memorizar fórmulas Y lo publico mañana ¿Va? Sobres ¿Por qué no lo recomiendo? Pues porque se van a matar Solos O sea, imagínense O sea, si quieren estar mañana Vénganse mañana, ¿no? O sea No los voy a obligar Ustedes deciden Obviamente yo los invito porque pues un repaso general, un repaso rápido, pero o sea, si ustedes quieren ir, vayan, o sea, no hay ningún problema. Yo porque quiero que descansen, que no se maten estudiando, que no que su cerebro esté lo más descansado posible, pues. Simón. A eso me refiero. No, de hecho van a ser continuas las clases, chavos. Van a ser continuas. Pero bueno, vamos a hacer este último reactivo, chavos, porque ya me tengo que ir a descansar. ¿Qué se decidió? Mm, empate, chavos. No, pues así como, pues. <laughs> empate. Bueno, vamos a resolver esto. Eh, ¿Cómo se resuelve este reactivo? Miren, truco. Los puros signos te dicen todo, mira. Cuando tengas la X arriba tus integrales van a ser positivas. Entonces aquí, por ejemplo, descartas opción B, C y D. Entonces la respuesta correcta es inciso A. Neta. <laughs> es en serio, ¿eh? Cuando tengas puras X con exponente positivo en la parte de arriba, sus integrales mantienen los mismos signos. ¿Está? Ya quedó. No, chavos. Aquí no hay empates. O es una o es nada, chavos. Así es. O es una o es nada, chavos. Bueno. Ahora voy a explicar cómo se va resolviendo esto poco a poco, ¿no? Aquí vamos a aplicar una, dos... Son tres reglas nada más. Integral de una x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Cuando tu exponente de la x sea un valor n, que puede ser positivo o negativo, excepto el menos 1, se va a aplicar la fórmula, como por ejemplo, se puede aplicar la fórmula para estos dos. O sea, estas dos reglas se pueden aplicar directamente con esta. Para esta no, por ejemplo, porque aquí te quedaría menos 3x a la menos 1 si pasamos el x para arriba. Para esta hay otra regla. La regla es esta. La integral de x a la menos 1 de x es logaritmo natural de valor absoluto de x más e. Es exclusivamente. Luego, para cuando tienes un exponente que no sea menos 1, como por ejemplo este que sería menos 7x a la menos 2. ¿sí? Aquí, obviamente, se va a aplicar esta misma también, porque el exponente es diferente de menos 1. ¿Cuál es la integral de una constante? Aquí, la integral de una constante es la misma constante por x más c. Voy a usar esas tres reglas, chavos, ya con eso. Pero bueno, ¿cuánto es la integral? Fíjate bien, la integral de x cúbica es la primera. La segunda integral es de 4x cuadrada. La tercera integral es de menos 3 por x a la menos 1 de x. La cuarta integral sería menos eh, 7 por x a la menos 2 de x. Y la quinta integral va a ser 1 por dx. Son 5 integrales, chavos. Igualmente, Rubén, saludos, que descanses. Sí, Carlón, sí la puedes ver por partes, sí. Sí, claro, Fátima. Aquí pongo el link de la mega clase. Chavos, ¿por qué, por, qué, ¿por qué son así, chavos? ¿Por qué son así? O sea, neta, yo, yo, yo hago esto con mucho gusto, chavos. Yo hago esto con mucho, con mucho gusto. ¿Por qué? ¿Por qué tantas quejas? ¿Por qué, por qué ese, esa desesperación, chavos? O sea, quiero, quiero que, que tengan en conciencia algo, chavos. Esto lo hago con mucho gusto. ¿Sí? Lo hago con mucho gusto todo esto. Pero se me hace gacho. Se me hace gacho. ¿sí? Que. Yo les regalo cosas Les propongo cosas Les ayudo con cosas ¿sí? Y hey, se quejan O sea Dense cuenta Y quiero que ustedes Lo, lo, lo perciban esto Les estoy regalando Tiempo ¿Sí? Yo cobro por estas clases Chavos Estas clases Yo cobro por ellas Porque me costó Muchos años de trabajo Me costó muchísimo Entonces Valoren eso chavos en eso. Entonces, si de por sí, si de por sí, sabemos lo difícil que es el examen, entiendo mucho ¿sí? que estén desesperados, que el nervio los esté agarrando por otro nivel, que tengan estrés, que se sientan perdidos por eso. ¿sí? Tómelo con calma. No se va a caer al mundo porque es un examen de admisión, chavos. O sea, dense cuenta que los estoy apoyando. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Mm. Miren, en este folder aquí he subido exámenes simulacro. Entonces esto ya lo había compartido hace mucho, ¿no? Ya les había dicho que aquí lo puedan descargar esos exámenes de simulacros. ¿no? ¿Sí? Voy a subir material ahí en la noche. Voy a subir material ahí en la noche y se los voy a dar. Sí. Entonces, tómalo con calma esto, chavos. Valoren el tiempo que les estoy regalando, entiéndanlo. Esto lo hago con gusto, pero quiero que también valoren mi trabajo. Sí, entonces, qué dice nada más, ya. uno de reactivo ya porque tengo que ir a comer, chavos. Va. Entonces, ahí voy a estar subiendo el material en esa, en esa parte. ¿Está bien? Entonces, apóyenme también a mí. Apóyenme. ¿Vale? Recuerden que si lo hago, y ya está. Entonces, ahí voy a subir material. ¿Sí? Si tengo chance, mañana doy una clase. Si tengo chance. Porque también es mucho trabajo, chavos, mucha chamba. Mucho, mucho trabajo. O sea, la neta es. Ustedes piensan que soy una máquina, la neta no soy una máquina. Sí me canso. Me canso mucho. Hablar es muy. ¿no? Ah. Pero además, take it easy, ¿no? Bueno, ya después de, de acomodar las integrales, fíjense cómo, queda, cómo quedaría esto. Lo voy a poner aquí porque se ve un desastre, ¿no? La primera integral, no le voy a hacer nada. La segunda tampoco. Aquí queda, todo queda bien. está. La tercera integral, ahí sí tuve que mover el exponente de la x a la parte superior. ¿Por qué? Porque como lo tengo que pasar negativo, porque así solamente puedo integrarlas, igual con el x a la, a la 2 que estaba abajo, lo pasé para arriba. Y el otro, pues lo dejé igual. Hasta este punto, ¿hay dudas? Sí, voy a subir un formulario de física, no se preocupen. Si sí, voy a subir un examen, un, un este simula, eh, de física. ¿Está bien? Ya también puedes encontrar en esa carpetas varios de derivadas integrales, ¿no? Right. Bueno, pues sí está, ¿no? Ok, va. Hasta aquí. ¿Está quedando claro? Hasta aquí ¿estamos quedando claro con esto? Con este procedimiento, con explicación. ¿Vamos bien? Voy a finalizar la encuesta esta. Ok, siguiente paso. Aplicamos las reglas. Las dos, reg las dos integrales al principio van a ser aplicadas con esta regla. ¿Qué hice la primera regla? Le voy a sumar un 1 al exponente y esa misma suma la voy a poner dividiendo esto. Digo, lamento mucho si no se está entendiendo esto. Digo, esto es como bastante complejo, ¿no? No, derivé, no derivé, no derivé. No solamente cambié la posición, apliqué esta regla de los exponentes. O sea, este x a la 2 y este x a la 1 los pasé para arriba con signo contrario. Apliqué esta regla. Porque solamente así las puedo integrar. teniéndolas arriba y con el exponente que está ahí, ¿no? ¿Sí? Ok. Va a ser x al cubo más 1, 4. Y se divide entre ese mismo 4 más 4 veces x al cuadrado, le sumo 1 al cubo entre 3. Luego, aquí aplico menos 3 veces. Y la integral de x a la menos 1 ya les había dicho que esta es una regla especial. Logaritmo natural de x o logaritmo natural de valor absoluto de x. Algunos lo dejan en valor absoluto, otros se lo quitan, no hay ningún problema. Y después entra la integral de esto, menos 7 veces x a la que. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Y aquí pones también dividido entre menos 1. Y luego, más la integral de 1 de x es la constante por la x, ¿verdad? Es otra regla especial. Vamos a poner 1 por x, x. Más e. De aquí son puros arreglos algebraicos. X a la cuarta sobre 4. Más. 4X al cubo. Porque el 4 multiplica al, al X al cubo. Entre 3. Menos. 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de X. Y aquí sería menos 7. Entre menos 1. Sería 7 positivo. Ahora, este lo voy a pasar para abajo. Para que quede con signo positivo. Voy a regresarlo. Aplicando esa misma regla del exponente negativo. ¿no? Eh, aquí se borró, verdad? Perdón. Ah, no, perdón. Más x más e. Esa sería la opción, la solución correcta, La solución completa, ¿no? Esta. Digo, chaval, lamento mucho este, este evento, pero quiero que sepan que hay cosas que realmente me molestan. La neta. La neta, la neta. ¿Por qué? Porque también no se vale, no se vale, no se vale jugar con, con, con los que estamos aquí enfrente de la cámara. Y por eso muchos generadores de contenido, muchos streamers, gamers, educadores, no saben ni siquiera cómo se vive lo que se vive acá atrás. No saben que hay cosas que hay que valorar. Entonces, por esa razón, si algo me molesta, chavos, yo se los voy a decir. Soy la única persona que puede ser transparente con ustedes y les voy a decir la neta. Si me siento feliz o me siento molesto, se va a notar. Si me pongo serio o me pongo alborotador, también se los voy a decir y lo van a notar. Entonces, me afecta, claro que me afecta, soy un ser humano, chavos, no soy un una máquina. Claro que hay cosas que me molestan. Por supuesto que me molestan. ¿no? ¿Eh? Entonces, los voy a ayudar con todo lo que pueda. Eso sí les pero yo, yo, yo les yo les prometí que les iba a ayudar, ¿no? ¿Eh? Entonces. tómelo con calma nada más. Ya. Estas integrales se llaman integrales directas. ¿Por qué se llaman integrales directas o inmediatas también le llaman inmediatas? Porque aplicas fórmulas rápidas, por ejemplo, esta es una fórmula. ¿Sí? Entonces ahí está, son integrales inmediatas porque aplicas fórmulas directas. ¿Por qué puse el logaritmo natural de x? Porque es una fórmula. Observen la integral de x a la menos 1 de x es esa regla que está acá. O sea, estoy aplicando únicamente tres reglas directas, por eso apareció ese logaritmo ahí. Entonces, es parte de una misma parte. ¿no? Ahorita terminando el en vivo, chavo, voy a subir este material ahí para que lo tengan ustedes. ¿Va? Nomás déjenme terminar el en vivo y se lo doy, ¿no? Para que no haya problema. Mañana, a las 9 de la mañana. No. Mañana a las 11 yo voy a comenzar la clase de matemáticas Mañana chavos Voy a dar cálculo ¿sí? Así que quiero que mañana Si quieren aprender realmente cálculo Y e integrales Métanse mañana ¿Sí? Si quieren aprender Cálculo Mañana Métanse a la clase de las 11 de la mañana Mañana voy a empezar Desde cero con derivadas e integrales. El material donde lo pueden ver. Las no directas son, por ejemplo, ajá, que hay que hacer un binomio al cuadrado, o aplicar integración por partes, o cambio de variable, y cosas por el estilo. Esos son. Ok, los materiales se van a subir aquí a esta carpeta. Se los voy a pasar aquí ahorita directamente. Ah. Gracias, Gadiel. Dile saludos a tu hermanita Katy. Un abrazo. Entonces, mañana, para que no diga, mañana va a ser puro cálculo. Mañana, puro cálculo, puro cálculo, puro cálculo, cálculo, cálculo. Le van a avisar a sus compas. Simón, le van a avisar a sus compas y les dicen: Hey, todos que iba a dar clases de cálculo mañana desde cero. Simón, y el examen simulacro se los voy a subir. Ahí a esa carpeta que les acabo de compartir. ¿Por qué pasé de menos 3 sobre x a 3 a la menos 1? Ah, porque es una propiedad de los exponentes, Eric. Cuando tienes una x a la parte de abajo, lo puedes pasar a la parte de arriba con exponente negativo. A eso me refiero. Es una propiedad que puedes aplicar, pues aquí. Si está positivo arriba, lo pasas a. Arriba, para abajo, si abajo está el positivo, arriba pasa el negativo, ¿no? El exponente. ¿no? Es una propiedad de, de eso. Así que bueno. Mañana, para que estén al 100, nos vemos mañana en la mega clase. Iniciamos con diferencial, una hora. Y diferencial integral, perdón, la segunda hora. Mañana a las 11 de la mañana, chavos. ¿Está bien? No, con la pura libreta está bien, Hugo. Con la pura libreta. Aunque les voy a pasar un recopilado de ejercicios en la carpeta, pero está bien. ¿Sale? Entonces, mañana iniciamos a las 11 de la mañana, yo voy a iniciar. ¿Sí? Entonces, ahí la carpeta que les compartí, ahí está. ¿Sale? Créamelo, yo no tengo ningún afán de afectarlos. Lo menos que quiero es afectar a los chavos. Todo lo contrario. Los quiero ayudar. Pero si ustedes quieren que los ayude, también ayúdenme ustedes a mí. Hagamos que la clase sea más acá, curada. Este participando. ¿eh? Y esas cosas. Yo ya estoy cansado, no, honestamente. Pero pues aquí sigo, ¿no? Sí, los resultados van a ser el 23 de julio, Delfino. 23 de julio, julio, julio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sale, chavos? Nos vemos mañana. No me voy a despedir de ustedes porque mañana nos vamos a ver en la mega clase. ¿Cómo inscribirse a la mega clase? Ahí les paso el enlace. Inscríbanse a la mega clase, chavos. Inscríbanse. Aquí les dejo nuevamente el enlace. Ahí está como comentario fijado en el chat. Inscríbanse a la mega clase y nos vemos mañana. Va a ser gratis Si sí, va a ser por YouTube Va a ser por YouTube Pero les van a dar el enlace Por correo electrónico ¿De acuerdo? Entonces ¿Sale? Entonces Nos vemos mañana chavos Les agradezco mucho su paciencia Espero que Mañana se pueda llevar Un poco más amena a la clase Inviten a sus compas Que no sepan nada de derivadas Y nada de integrales Mañana les voy a enseñar a derivar Y a integrar en dos horas Espero que esas dos horas Les ayuden a tener un panorama más amplio De cómo resolver integrales ¿De acuerdo? Espero que esa clase sea realmente fructífera para ustedes Esta va a ser mi intención el día de mañana ¿Sí? Mañana voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para que el cálculo sea sencillo para ustedes ¿Está bien? Y ya si tengo tiempo más tarde Mañana les ayudo con otra clase En el canal pero habrá que ver. ¿De acuerdo? Entonces, la carpeta se las mando aquí otra vez. Les voy a pasar para que lo tengan ahí a la mano. Y ya nos vemos mañana, ¿vale? Pasamos bonita noche, chavos. Como siempre, un placer que estén aquí. ¿Sale? Hasta mañana. And it will see you Bye.